This message, Identified with Christ, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, December 20th, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Identificados con Cristo, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde, 20 de diciembre de 1959, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you very much. I'm so happy to be back. In the name of the Lord. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente en el nombre del Señor. Just a little horse to start with, but Lord, let's be getting second gear after a while. Para comenzar, estoy un poco ronco, pero el Señor me permitirá colocar la segunda marcha después de un rato. So I've been speaking much this week at the meeting, and there've been a lot of questions to be answered. Pues estuve hablando mucho esta semana en la reunión, y había muchas preguntas por contestar. And go out of the building. Hot, and I have no bad cold, and I never felt any better in my life, so I just feel fine, but my throat just overtaxed, and it'll be all right. Luego, salir del edificio, caluroso, y esto, no tengo un resfriado fuerte, y no me he sentido mejor en mi vida, pues me siento bien, pero he sobrecargado la garganta. Y estará bien. So I want to thank each and every one of you for all that you have done. Así que quiero agradecerle a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho. And I tried to find, as I drove up a few minutes ago, Billy and some of them was on the outside, trying to find the little family that had come down and gotten broke and couldn't go back. Quería encontrar, cuando llegué conduciendo hace unos minutos, Billy y otros estaban afuera, buscando la pequeña familia que había venido y que se quedó sin dinero y no podían regresar. If they're still in the building, I wish somebody would hold up their hand or something. I wanted something on that myself. Si aún están en el edificio, quiero que algunos levanten la mano o algo así. Yo quería participar en eso, personalmente. So the little family that from Michigan or somewhere that run out of gasoline or something or money. Así que esa pequeña familia de Michigan o de algún lugar que se quedó sin gasolina o algo o dinero. If you're still here in the town, if you see them after the meeting, pass them by my house. I want something in that. Si ustedes aún están aquí en la ciudad, si los ven después de la reunión, pásenlos por mi casa, ¿ven? Quiero participar. That's what we're here for, is to give a helping hand to anybody we can. Para eso estamos aquí, para darles una mano a todo el que podamos. So now, the Lord Jesus blesses us, our prayer. Bueno, ahora que el Señor Jesús nos bendiga es nuestra oración. Now, this has been an unusual week, and we've had some unusual things. Ahora, esta ha sido una semana inusual, y tuvimos algunas cosas inusuales. But I'll say that I have never seen a time that the Holy Spirit ever moved any freer than it has this week in this service. It's been just perfectly wonderful to me. Pero puedo decir que nunca he visto un momento en que el Espíritu Santo se haya movido con más libertad que esta semana en el servicio. Ha sido perfectamente maravilloso para mí. And at night time when I go in, sometimes it's 1 o'clock in the morning before I can go to sleep. I just rejoice in the thoughts of the Lord Jesus being so good to us. Y cuando llego en la noche, a veces es la 1 de la madrugada antes de poder conciliar el sueño. Solo me regocijo al pensar en lo bueno que el Señor Jesús es con nosotros. And now,
Any of you people that's around here in the city or neighborhooding around that doesn't have a home yet, church home, you're welcome here to come anytime and make this your home. Y ahora, yo, cualquiera de ustedes que anden por aquí en la ciudad o en los alrededores que aún no tengan una iglesia local, son bienvenidos aquí para venir en cualquier momento y hacer de esta su hogar. Remember, we don't have no membership here, just fellowship for all. Recuerden, nosotros no tenemos membresía aquí, solo compañerismo para todos. We don't have, as Howard Cadle used to say, no law but love, no creed but Christ, no book but the Bible. And so you're always welcome at this little tabernacle. No tenemos, como decía Howard Cadle, ninguna ley sino el amor, ningún credo sino a Cristo, ningún libro sino la Biblia. Así que ustedes siempre son bienvenidos en este pequeño tabernáculo. Which we're expecting, if the Lord willing, soon as we can, to build a better church, more substantial place. Que esperamos, si el Señor lo permite, tan pronto como podamos, construir una iglesia mejor, un lugar más sustancial. Not too big, for we believe Jesus is coming soon, and we don't want no too elaborate thing. No tan grande, porque creemos que Jesús vendrá pronto, y no queremos nada muy complejo. We just want something. This one's about to fall in. It served its purpose, and we're very thankful for it. Solo queremos algo. Este está a punto de caerse. Cumplió su propósito, y estamos muy agradecidos por él. I'll never forget right where this pulpit stands now. About 20-something years ago, I knelt in an old pond, and horse weeds over my head, and the Lord said, build your church here. Nunca lo olvidaré. Justamente donde está este púlpito ahora, hace como unos 20 años, me arrodillé en un viejo estanque, en malezas más altas que mi cabeza, y el Señor dijo, construye tu iglesia aquí. On a little lot that we went to the Ingrams and got it for $160 if we'd fill it up. This was an ice pond where we all skated. En un pequeño terreno, fuimos a los Ingram y lo conseguimos por $160 si nosotros lo llenábamos. Este era el estanque de hielo donde todos patinábamos. Brother Jess Spencer ought to remember this was a pond in here. Him and Sister Spencer, I guess you remember. El hermano Jess Spencer seguramente lo recuerda. Esto aquí era un estanque. Él y la hermana Spencer. Supongo que ustedes lo recuerdan. They used to bring the teams up and drive way around this way to keep them getting into the pond. Antes pasaban con los caballos y los conducían por este lado para que no se metieran en el estanque. I was a little boy. Over here at Ingerville School, this was a pond. We got here in ice skating and play shinny and everything else on the pond. Yo era un muchachito aquí en la escuela Ingerville. Esto era un estanque. Veníamos aquí, patinábamos en el hielo y jugábamos al hockey y todo lo demás en el estanque. Brother Mike, you remember when this was a pond? Yes, sir. Brother Roy back there? Hermano Mike, ¿usted recuerda cuando este era un estanque? Sí, señor, el hermano Roy, allá atrás. And now where the pond stood, we just got part of it left, and that's right behind here. Y ahora, donde estaba el estanque, solo nos queda una parte. Está justamente aquí atrás. That's where we baptize the people, into the water for remissions of their sins. Es donde bautizamos a la gente, en el agua para remisión de su pecado. And now, this, you know, when you bring questions down, and where you've got something that you want to present, and it's a problem because you got a mixed audience. Y ahora, esto, saben, cuando ustedes traen preguntas, y cuando uno tiene algo que quiere presentar, pues es un problema porque se tiene una congregación mezclada. People have been taught one way or the other. A la gente se les ha enseñado de una manera u otra. But when you can explain the thing, even contrary to what they've been taught, and the sweetness of their spirit flow back, that's godly to me. Pero cuando uno puede explicarlo, incluso en contra de lo que fueron enseñadas, y la dulzura de su espíritu se refleja, eso para mí es piadoso. I don't want to bring any certain name, but
A certain doctor from out of the city just met me in the room in there. A medical doctor, I suppose. No quiero mencionar un nombre en particular, pero un cierto médico de fuera de la ciudad estuvo recién conmigo en la habitación allí. Un doctor en medicina, supongo. And he said for years he had been so kind of tangled up in that. He read a book that was wrote concerning it, contrary to what I was teaching. Y dijo que por años él había estado medio enredado en eso. Él leyó un libro escrito que trataba sobre eso, contrario a lo que yo enseñaba. But said, since he's been sitting in the meeting and seeing the facts of the scripture placed, it settled it forever. Pero dijo que desde que él ha estado sentado en la reunión y ha visto los hechos de la escritura en su lugar, eso resolvió el asunto para siempre. A while ago I met in a room with some people from out of the city, from Illinois, and there's about four ministers, three or four ministers. Tiempo atrás me reuní en el cuarto con algunas personas de fuera de la ciudad, de Illinois, y había como cuatro ministros, tres o cuatro ministros. And they said, Brother Branham, we have taught the contrary all our life, but we catch the vision now and see what really is the truth. We've been wondering what it was. Y dijeron, hermano Branham, hemos enseñado lo contrario toda nuestra vida, pero ahora captamos la visión y vemos lo que realmente es la verdad. Nos habíamos preguntado cuál era. And now, that, see, that is that we are now just what it is, brother. Don't think that that degrades any church or any people. That only brings the church up. See? Ven, y ahora eso, ven. Eso es que ahora lo que estamos, lo que es, hermano, no piense usted que eso rebaja alguna iglesia o alguna persona. Eso solo hace subir la iglesia. Amén. And then together, we must stand. We must stand together. Y entonces, unidos es que debemos pararnos. Debemos pararnos unidos. When God divided himself at Pentecost, breaking up the pillar of fire into little bitty pillars of fire, and went and hung over the people, the Holy Spirit come on them. Cuando Dios se repartió en Pentecostés, dividiendo la columna de fuego en pequeñas columnas de fuego, y fue y se posó sobre la gente, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. If God divided himself among us, every time one adds himself to us, that accumulates more around that pillar all the time. Si Dios se dividió entre nosotros, cada vez que alguien se agrega a nosotros, eso acumula más alrededor de esa columna, cada vez. And together, when it's all the great ransom church of God is drawn together, we'll take a trip through the skies just as certain as anything. Y juntos, cuando toda la iglesia de Dios rescatada sea reunida, tomaremos un viaje por el cielo. No hay duda de eso. I've never tried to separate or sow discord among brethren. I've tried my best to be just as kind as I could to understand. Nunca he querido separar ni sembrar discordia entre los hermanos. He hecho todo lo posible para ser lo más amable que he podido, para comprender. And other men, if they, churches who sponsor my meeting, then if they are, they're different with one another, but they love me, and they'll sponsor my meeting. Y otros hombres. Si ellos, iglesias que patrocinan mi reunión, entonces, si son, ellos difieren entre sí, pero me aman y patrocinan mis reuniones. And I'd come in among their people, I certainly wouldn't say one thing. A gentleman wouldn't do that, let alone a Christian. Certainly not. Y al venir entre su gente, yo ciertamente no diría alguna cosa. Un caballero no haría eso, mucho menos un cristiano. Claro que no. And then, if I ever have tent meetings, which I'm figuring on doing, the Lord willing, someday. Y luego, si alguna vez llego a tener reuniones en carpa, lo cual tengo pensado hacer, si el Señor lo permite, algún día. Then I will, before I teach anything of these teachings, first will be morning services with the pastors for several days. Let them know what I'm fixing to teach.
Luego yo antes de enseñar cualquier cosa de estas enseñanzas, primero habrá cultos por la mañana con los pastores por varios días para informarles lo que voy a enseñar. And then if that brother doesn't see it and doesn't agree, any brother, then let them take their congregation and say, I don't want you to hear this. We'll just stay away while they're teaching that thing and give them the privilege. Y luego, si ese hermano no lo entiende y no está de acuerdo, el hermano que sea, entonces que tome su congregación. Diga, pues yo no quiero que ustedes oigan esto. Nos vamos a ausentar mientras enseñan aquello. ¿Ven? Y darles el privilegio. We always want to be in harmony with God and with His children, with everyone. Siempre queremos estar en armonía con Dios y con sus hijos, con todos. So, now I've got a question to answer tonight, the Lord willing, and I thought maybe I'd answer this question just before. Entonces, ahora tengo una pregunta que contestar esta noche, si el Señor permite, y pensé en que tal vez daría respuesta a esta pregunta previamente. I thought I had another here, but it was a dream that someone had given and wanted me to pray over it and give the interpretation, which the Lord has been so gracious to us to do that so many times. Creí que tenía otra aquí, pero era un sueño que alguien había dado. Y quería que llorara por eso y que diera la interpretación. Pues el Señor ha sido muy amable con nosotros en hacer eso, muchas veces. Now we want you to know before we start in the service that you're all cordially invited back to every meeting, every time that we have one. Ahora, queremos que sepan antes de comenzar el servicio que todos ustedes están invitados cordialmente a cada reunión, cada vez que tengamos una. And from Louisville, from out of town, from in the city, in the roundabout, these fine ministers. Y de Louisville, de fuera de la ciudad y los alrededores, estos buenos ministros. The brother from Sellersburg, the singers, that lady, ever who she was singing out here a while ago, and the little fella, we just thank you so much. El hermano de Sellersburg, los cantantes, esa dama, sea quien sea, que cantó aquí hace rato, y el pequeño. Realmente les agradecemos mucho. I was talking with some brethren back there, and I didn't even get a chance to see who it was and what it was, but I certainly heard it. And it was beautiful, and I certainly appreciate that effort. Yo estaba hablando con algunos hermanos allá atrás, y ni siquiera tuve la oportunidad de ver quién era y qué era. Pero vaya que lo oí, y fue hermoso, y en realidad agradezco ese esfuerzo. Now, I missed this last night. My son put it in my pocket. Some precious person had wrote it. Ahora vamos a... Anoche se me pasó esto. Mi hijo me la metió en el bolsillo. Una persona preciosa la había escrito. Then, now remember, these questions are not to be different. Sometimes maybe when they're wrote, they sound like they're different, but it's an honest heart trying to find out. Y pues recuerden, estas preguntas no son para diferir. A veces podría ser que cuando las escriben suenan como si fueran para diferir, pero es un corazón sincero queriendo hallar respuesta. ¿Ven? That's the way we always approach it. Some real honest person trying to find out what is right. Así es como siempre lo abordamos. Una persona realmente sincera, queriendo saber lo que es correcto. Now, here some time ago, I was down to a home having a prayer meeting. Bueno, hace un tiempo aquí fui a un hogar para tener una reunión de oración. And Brother Junior Jackson, I heard him a while ago, or I thought I did. He was with me, and he got through speaking. Y el hermano Junior Jackson, lo oí hace un rato, o eso creo. Él me acompañaba, y él había terminado de hablar. And there was a minister from another church. And no more than I'd hardly gotten to the floor, he jumped up and started wanting to fuss with me. Y había un ministro de otra iglesia. Y tan pronto como me cedieron la plataforma, él se levantó de un salto y comenzó. Quería discutir conmigo. Well, there happened to be about five ministers there. And they was all going to climb onto the man at once. I said, no. Don't do that. Now he challenged me, so let he and I talk it over. Bueno, sucedió que había como cinco ministros allí, y todos a la vez se le iban a ir encima al hombre. Les dije, no,
No hagan eso, pues él me desafió a mí. Entonces dejen que él y yo lo hablemos. Well, it started off, we speak where the Bible speaks, silent word, silent, and so forth, and away they went. Bueno, él comenzó. Nosotros hablamos donde la Biblia habla, callamos donde ella calla, y así, y siguieron de largo. And just in a few moments, I kept marking down the scriptures he was misquoting, misplacing. Y en unos momentos, yo anotaba las escrituras que él citaba mal, colocaba mal. Said there wasn't but 12 people ever did receive the Holy Ghost, and that was the apostles. And divine healing was only given to those 12, and so forth. Dijo, solo 12 personas llegaron a recibir el Espíritu Santo. Esos eran los apóstoles. Y la sanidad divina solo fue para aquellos 12, y cosas así. So you see, he just missed the mark by a million miles. Entonces, ven ustedes, él solo falló el blanco por 1,000,000 de millas. So, after about a half hour of him speaking, I asked him, and he said I was the devil. Entonces, después de que él habló como por media hora, yo lo cuestioné. Y él dijo que yo era el diablo. And so, then after got you speaking, I said, now first thing I want to say, brother, I forgive you for that because you didn't mean that. I know you didn't. Y entonces, después que terminó de hablar, le dije, bueno, lo primero que quiero decir, hermano, es que lo perdono por eso, porque usted no quiso decirlo. Sé que no. For if you're a minister and I'm a minister, we should be brothers. Porque si usted es ministro y yo soy ministro, debemos ser hermanos, ¿ven? And then I said, now to misunderstand each other in the scripture is something different. Y luego dije, ahora malentendernos el uno al otro en la escritura es algo diferente. So then we begin to take the scripture. And the poor fellow was so lost in the minute he didn't know where to stand or what to do. Then he got so tied up he didn't know what to do. Y después comenzamos a ver la escritura, y el pobre quedó tan perdido en un minuto que no sabía dónde pararse ni qué hacer. Luego se enredó tanto que no supo qué hacer. And when he walked out of the building all that night, he said, I'll say one thing, Brother Branham, you have the Spirit of Christ. See? Y él, no obstante, cuando salió del edificio esa noche, dijo, una cosa diré, hermano Branham, usted tiene el Espíritu de Cristo. ¿Ven? And I thought, the devil a few minutes ago, and now the Spirit of Christ. Y pensé, el diablo hace unos minutos, y ahora el Espíritu de Cristo. It's only the way you approach it. That's all. Christ is not to fuss. Solo es la forma en que uno lo aborda, es todo. Cristo no discutía. Now the man, because that he did that, horrible things happened to him. Almost lost his mind from an institution or something, jumped out of a window and almost killed himself. Ahora el hombre, por cuanto hizo eso, le sucedieron cosas horribles. Por poco pierde la mente. De un sanatorio o algo, saltó por una ventana y casi se mata. And now he's coming back to some good friends of mine. He's seeking every day the baptism of the Holy Ghost. Wants to come up to my house. I have hands laid on him. To receive the Holy Ghost, a preacher of a great denominational church. Y ahora está acudiendo unos buenos amigos míos. Él está buscando todos los días el bautismo del Espíritu Santo. Quiere venir a mi casa, que se le impongan las manos para que reciba el Espíritu Santo. Un predicador de una gran iglesia denominacional. ¿Ven? So honest-heartedly, we answer questions with all that we know how to answer. Por tanto, con un corazón sincero, contestamos las preguntas de la mejor manera que podemos. And now, I'll read this question. Nicely written. Brother Branham, would you please explain why the people in Acts 2 and 4 spoke in other tongues or languages even before the multitude came together in Acts 2 and 6? Y ahora leeré esta pregunta, escrita muy amablemente. Hermano Branham, por favor, explique por qué las personas en Hechos 2:4 hablaron en otras lenguas o idiomas, incluso antes de que la multitud se juntara en Hechos 2:6. That's the first question. It's the same person, I suppose. Also, yes, it is the same person.
Esa es la primera pregunta. Sí, de hecho creo que es la misma persona. Sí, es la misma persona. Well now, if you will notice, brother, sister, ever who it was that wrote it, it never said a word about them coming downstairs from upstairs. Bueno, pues si usted observa, hermano, hermana, quien quiera que la escribió, no dice ni una palabra de que ellos bajaran las escaleras desde el piso de arriba. And the audience was not upstairs. But when they come down into the courts where the multitude was gathered, that's when they heard them speak in tongues. Y el gentío no estaba arriba. Pero cuando bajaron a los atrios, donde se juntó la multitud, es cuando los oyeron a ellos hablar en lenguas. ¿Ven? See, you could say, well, they did speak up there. And if it was a debate or a fuss, you'd have just as much right to say they did not speak till they got on here, because when this was noised abroad. ¿Ven? Ahora, usted podría decir, bueno, ellos sí hablaron allí arriba. Y si fuera un debate o una discusión, usted tendría el mismo derecho a decir, ellos no hablaron hasta que bajaron acá. Porque cuando se oyó esto afuera, la Biblia en inglés, traductor. ¿Ven? Now, other thing here, it goes right with it. Would you explain how Simon knew the Holy Ghost had been given in Acts 18? That's at Samaria. Ahora, otra cosa aquí que tiene relación con eso. ¿Podría usted explicar cómo fue que Simón sabía que el Espíritu Santo había sido dado en Hechos 8:18? Eso fue en Samaria. Well, there's one thing, he didn't know they had the Holy Ghost because of speaking in tongues, or the Bible didn't say they did. They just seen the results. Bueno, hay algo. Él no se dio cuenta que ellos tenían el Espíritu Santo porque hablaron en lenguas. O eso no lo dice la Biblia. Ellos solo vieron los resultados. No one can receive the Holy Ghost without being something happening to him. That's right. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin que algo le suceda. Así es. But it didn't say they spoke in tongues there, so it must have been something else that he saw besides speaking in tongues, because it never mentioned them speaking in tongues. Pero no dice que ellos hablaron en lenguas allí. Por lo tanto, debe haber sido otra cosa que él vio, aparte del hablar en lenguas, porque no menciona que ellos hayan hablado en lenguas. And explain how did we know some of the people on the day of Pentecost spoke Galilean. Y explique cómo es que sabemos que algunas personas en el día de Pentecostés hablaban galileo. The biggest part of them there was Galilee, and all of them. La mayor parte de ellos allí eran galileos, y todos ellos. Now, as I said this morning, now there is two things, two faculties. Bueno, como dije esta mañana. Ahora, tenemos dos cosas, dos pensamientos. Now, I'm going to take the side that the people was speaking in tongues. The people speaking not in tongues, but in languages, when they come out of the upper room and begin to meet the people. Pues voy a tomar el lado de que la gente hablaba en lenguas. La gente no hablaba en lenguas, sino en idiomas, cuando salieron del aposento alto y comenzaron a encontrarse con la gente. But if you read the scripture, listen close now. Are not all these Galileans which speak? And how hear we? How hear we every man in our own tongue wherein we were born? Are not all these Galileans that speak? Pero si ustedes leen la escritura, pues escuchen atentamente. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo les oímos? ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿No son galileos todos estos que hablan? They could have been speaking Galilean, but they were hearing them in another language. Pudieron haber estado hablando en galileo, pero ellos los oían en otro idioma. It could have been they were speaking another language, their own language. Pudo haber sido que hablaban en otro idioma, su propio idioma. Either way, wouldn't matter, it still doesn't make the Pentecostal conception right. See? De cualquier manera, no importaría.
Con todo, no justifica el pensamiento pentecostal. ¿Ven? Because listen, here's why. Not to say something different, but just to make a fact straight. ¿Por qué? Escuchen, aquí está el porqué. No es para decir algo diferente, sino solo para aclarar un hecho. If you notice, why did Peter get up then and speak to the whole multitude and they everyone heard him in the language he was speaking? Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué se levantó Pedro en ese momento? Y le habló a toda la multitud. Y cada uno de ellos lo oyeron en el idioma que él hablaba. For 3,000 was converted of staunch Jews who were just as staunch in their religion as they could be. Porque 3,000 se convirtieron, judíos acérrimos, obstinados en su religión a más no poder. But they must have understood every word of Peter preaching on the prophets and so forth, bringing up to Pentecost. Pero deben haber tenido entendido cada palabra que Pedro predicó sobre los profetas y lo demás, trayendo hasta Pentecostés. For they screamed out and said, "Man and brethren, what can we do to be saved?" Porque ellos gritaron y dijeron, "Varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos?" Peter said, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for remission of your sins." Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado. Now, just let me say this with all my heart so that you'll see that what I'm trying to get to you. Ahora, solo permítanme decir esto con el todo el corazón para que ustedes vean lo que quiero mostrarles. I certainly do believe in speaking in tongues. I believe that it is a gift to the church. Ciertamente, yo creo en hablar en lenguas. Creo que es un don para la iglesia. I believe that there is a tongue. I've spoken tongues many times myself. Yo creo que hay una lengua. Yo mismo he hablado en lenguas muchas veces. Let me give you a little instance what I think Pentecost was, and then something like it, or something on this order. Permítanme darles un pequeño caso de lo que yo creo que fue Pentecostés, y luego voy a algo similar, bueno, o algo así. I was in Houston, Texas, just before this picture was taken, about one day. Estuve en Dallas, Houston, Texas. Poco antes de que se tomara esta foto, aproximadamente un día. We could have the music hall, we was holding 8,000. The people couldn't get in, so we went over to Raymond Rich's Tabernacle. Pudiéramos haber ocupado el music hall. Teníamos a 8,000. La gente no cabía, así que fuimos al tabernáculo de Raymond Ritchie. I forget just it was a mammoth big tabernacle, and we filled that full. No recuerdo exactamente. Era un tabernáculo grandísimo y lo llenamos por completo. I'd preach and pray for the sick here. Then while they put them out, I'd go over and preach and pray for them over here. At Raymond Rich's across the river. Y yo predicaba y oraba por los enfermos aquí. Luego, mientras los despedían, yo iba y predicaba y oraba por estos de acá, donde Raymond Ritchie, al otro lado del río. And then when we was over there fixing to come back to the music hall, Howard just let me go as far as I could go, and he touched me on the shoulder, patted me on the side. Y entonces, cuando estábamos allá, preparándonos para regresar al music hall, Howard me había dejado llegar hasta el límite que yo podía aguantar, y él me tocó en el hombro, me dio una palmadita en el lado. If you notice in the room, when the anointing is on, they'll pat me like this. That means it's time to quit. Don't say no more. Come on. Si ustedes han notado en el cuarto, cuando la unción está presente, me dan una palmadita así. Eso significa, es hora de parar. No digas nada más. Vámonos. And Howard used to be, I'd stand there, he'd just get my hand, throw me over his shoulder and walk on out. Because he knew I just had enough. Y Howard, sucedía que yo estaba parado allí. Él simplemente me tomaba de la mano, me arrojaba sobre su hombro y salíamos. ¿Ven? Porque él sabía que yo ya estaba exhausto. Well, I started to leave the platform when he patted me. I said, "Okay, brother." Bueno,
Ya me iba de la plataforma cuando él me dio una palmadita. Dije, está bien, hermano. Started the platform, and a little girl was standing here crying. Little Mexican girl looked to be about 12, 14 years old, just teenage. Ya dejábamos la plataforma, y una niña, una muchachita, estaba de pie allí llorando. Una pequeña mexicana, parecía que tenía como 12 o 14 años. Solo era una adolescente. And I looked at her, and I said, what's the matter, honey? I said, she's crying, Howard, because... Y la miré y le dije, ¿qué pasa, cariño? Dije, ella está llorando, Howard, ¿por qué? You've had enough. You got another group over there waiting. Dijo, ya es suficiente, tienes otro grupo allá esperando. And I said, bring her up here. And I just reached over in motion like that, and she came up on the platform. Y dije, tráiganla aquí. Y solo me acerqué, hice un gesto así, y ella vino a la plataforma. I believe Brother Woods and them is present. Now there's at the meeting, I don't know whether at that time or not. Pues, creo que el hermano Wood y los demás estaban presentes. Estaban en la reunión. No sé si en ese momento, no. Brother Woods, where are you at tonight? Is that right? Yeah, you're there. Hermano Wood, ¿dónde está usted esta noche? Fue, ¿es así? Sí, usted estaba allí. And I said, bring her up on the platform. Y dije, tráiganla a la plataforma. Well, I said, look, honey, do you believe that God is able to tell me what your trouble is? And she just kept her little head then. Pues dije, mira, cariño, ¿crees que Dios es capaz de decirme cuál es tu problema? Y ella solo mantuvo su cabecita inclinada. Well, I thought maybe she may be deaf and dumb. So I looked again, I seen it was speech. Bueno, pensé quizás sea sordomuda. Luego miré otra vez, vi que era el habla. Now I said, oh, she can't speak English. She couldn't speak one word of English. So she was from Mexico. Y dije, oh, ella no puede hablar inglés. No podía hablar ni una palabra de inglés, pues ella era de México. So they had an interpreter to come. And I said, do you believe, honey, that the Lord Jesus can tell me what your trouble is? Así que pidieron que viniera un intérprete. Y dije, ¿crees, cariño, que el Señor Jesús puede decirme cuál es tu problema? Well, she spoke back to the interpreter and said, yes, she believed it. Bueno, ella respondió al intérprete y dijo, sí, ella lo creía. And I said, can't you speak English at all? And the interpreter said to her, she said, no, she never wrote any words of English. She's from Mexico. Y dije, ¿no puedes hablar nada de inglés? Y el intérprete se lo dijo. Ella dijo, no, ella no entendía ni una palabra de inglés. Era de México. And so, then the vision started. I said, they don't interpret the vision, see, because you're speaking constantly. Y entonces cuando yo, entonces la visión comenzó y dije, ellos no interpretan la visión, ¿ven? Porque uno está hablando constantemente. Never interpret a vision. So, until it's all over, and then they tell him what happened. Nunca interprete una visión, pues, hasta que haya terminado, y luego les dicen lo que sucedió. So then, while I started to speak, I saw a vision. I said, I see a little girl, about 6 years old. She's got on a Scotch plaid dress with black strips of hair hanging down her back, and bows a ribbon in it. Entonces, cuando comencé a hablar, vi una visión. Dije, veo a una niña de unos 6 años. Ella usa un vestido a cuadros escoceses, con melenas de pelo negra sobre la espalda y adornadas con cinta. She's sitting by an old-fashioned fireplace. There's a large kettle and she's eating yellow corn from it. Ella está sentada junto a una chimenea antigua. Hay una caldera grande y de allí está comiendo maíz amarillo. She eats so much corn till she becomes violently ill. Comió tanto maíz que se enfermó violentamente. She falls and her mother lays her on the bed and she has epileptic fits and that's what happened to her. See? Ella cae y su madre la acuesta en la cama y sufre ataques epilépticos y eso es lo que le ha sucedido a ella, ¿ven? I said you've had epilepsy ever since. Dije, has tenido epilepsia desde entonces. And quickly before anyone said anything, she looked up to the interpreter. She said in her own language, I thought he couldn't speak Spanish. Y rápidamente, antes de que alguien dijera algo, ella miró al intérprete. Dijo en su propio idioma, pensé que él no podía hablar español. And the interpreter said, did you speak Spanish? I said, no, sir.
I spoke English. Y el intérprete dijo, ¿habló usted español? Dije, no, señor, hablé inglés. He said, well, she said you spoke Spanish. Él dijo, bueno, ella dijo que usted habló español. I caught it. I said, stop the recorders, this big bunch of recorders, maybe 30 of them going. In them days. Lo capté. Dije, paren las grabadoras. Había una gran cantidad de grabadoras, tal vez 30 de ellas, en esos días. Oh, Brother Roy Roberson, wasn't you there? Yes, Brother Roy Roberson, Sister Roberson them was there. Hermano Roy Roberson, ¿no estaba usted allí? Sí, el hermano Roy Roberson y la hermana Roberson y ellos estaban allí. So, I said, stop the recorders. Play it back. And it was actually in English. Así que, dije, paren las grabadoras. Toquen la grabación. Y en realidad, era en inglés. But you see, then when I started, as long as the vision was going on, I was speaking English, but she was hearing it in Spanish. Pero, ¿ven? Luego cuando comencé, mientras la visión continuaba, yo hablaba inglés, pero ella lo oía en español. How hear we ever men in our own tongue, wherein we were born, see? ¿Cómo pues les oímos a cada uno en nuestra propia lengua, en la que nacimos, ven? But as soon as I started speaking myself, then she didn't hear a thing that I said. But while the inspiration was on. Pero tan pronto como comencé a hablar, yo mismo, entonces ella no oyó nada de lo que dije. Pero mientras la inspiración estaba en acción. Now, apply that to Pentecost, just once. Friends, God's my judge. The Holy Spirit did that. Now let's apply that back to Pentecost for our need. Ahora tan solo apliquen eso a Pentecostés. ¿Ven? Amigo, Dios es mi juez. El Espíritu Santo hizo eso. Ahora apliquemos eso allá a Pentecostés para nuestra comprensión. The Holy Spirit wouldn't do anything just to say he did it. It's got to be a cause and a reason. See? El Espíritu Santo no haría nada solo para decir que él lo hizo. Tiene que haber una causa y una razón. ¿Ven? Now, on the how hear we ever man in our own tongue wherein we were born? Are not all these speaking Galileans? Bueno, en ese día, ¿cómo oímos a cada hombre en nuestra propia lengua, en donde nacimos? ¿No hablan todos estos Galileo? How do they know they were Galileans if they wasn't speaking Galilean? ¿Cómo sabían que eran Galileos si ellos no hablaban Galileo? They all dressed alike. How do they know they were Galileans? Todos ellos se vestían igual. ¿Cómo sabían ellos que eran Galileos? Are not all these that speaking Galileans? And how do we hear every man in our own tongue wherein we were born? ¿No son todos estos que hablan Galileos? ¿Y cómo pues oímos a cada hombre en nuestra lengua en la que nacimos? Then up gets another man of Galilean, Peter, and begin to preach to them. Luego se para otro hombre, un Galileo, Pedro, y comienza a predicarles a ellos. And somehow or another, in that multitude of people, 3,000 souls understood him and came and was converted and gave their lives to Christ. Y de alguna manera u otra, en esa multitud de personas, 3,000 almas lo entendieron a él y vinieron y se convirtieron y le dieron sus vidas a Cristo. Now listen. Let me just take you one more scripture, please. Let us go over to the great St. Paul. And then we'll read the 12th chapter of 1 Corinthians. Escuchen ahora. Déjenme llevarlos a una escritura más, por favor. Vayamos al gran San Pablo y luego leeremos el capítulo 12 de Primera de Corintios. And then drop into the 13th chapter of 1 Corinthians when Paul talking about if the ears will say to the nose, I have no need of you, and so forth, the members of the body. Y luego pasemos al capítulo 13 de Primera de Corintios, cuando Pablo habla de, si los oídos le dicen a la nariz, no te necesito, y lo demás, los miembros del cuerpo. Then in the 13th chapter, listen what he says now. Luego en el capítulo 13, escuchen ahora lo que dijo. Now we know that there's two different kinds of tongues mentioned in the Bible.
Bueno, sabemos que hay dos clases de lenguas diferentes mencionadas en la Biblia. One of them is a language that it's a dialect of the earth. Now the other is an unknown tongue. Una de ellas es un idioma que es un dialecto de la tierra. Bueno, la otra es una lengua desconocida. Now many of my most precious people, I've told you I'm Pentecost. Bueno, muchos de mis amados hermanos, yo les he dicho a ustedes que soy de Pentecostés. Now, most of my people believe that when they receive the Holy Ghost, they just get up and speak in an unknown tongue. That's exactly contrary to the Scripture. Ahora, la mayoría de mi gente cree que cuando reciben el Espíritu Santo, simplemente se levantan y hablan en una lengua desconocida. Eso exactamente es contrario a la Escritura. Then the people don't know what they're saying. Entonces la gente no sabe lo que está diciendo. But on the day of Pentecost, everyone knew what they were saying. Pero en el día de Pentecostés, todos sabían lo que decían. That was a going forth to every nation. See, Jesus said the gospel must be preached to all the world beginning at Jerusalem. Ese fue el punto de partida a cada nación, ¿ven? Jesús dijo el evangelio debe ser predicado a todo el mundo, comenzando en Jerusalén. That's where it had to be that way. Allí es donde tenía que ser así. Now, notice, Paul said that one tongue, that if you spoke in it, the unknown tongue, which is the gift of tongues, unless it be by interpretation or by revelation, that it wouldn't profit much. Pues fíjense, Pablo dijo que una lengua, si uno hablara en ella, la lengua desconocida que es el don de lenguas, a menos que sea por interpretación o por revelación, que eso no sería de mucho beneficio. And then we find out that in the 13th chapter, he said, though I speak with tongues of man, that's dialects of the earth, or of angels. Y luego vemos que en el capítulo 13, él dijo, aunque yo hablase en lenguas humanas, eso es dialectos de la tierra, o angélicas. Though I speak with tongue of man or of angels, and have not charity, I'm nothing. Aunque yo hablase en lenguas humanas o angélicas, y no tengo caridad, nada soy. So you could speak with both genuine tongues of man and angels, and still you haven't got the Holy Ghost. Así que uno podría hablar en lenguas humanas genuinas y de ángeles, y aún así no tener el Espíritu Santo. Did not we just have it in Hebrews 6? The rain fell upon the wheat and the weeds. Que no acabamos de verlo en Hebreos 6. La lluvia cayó sobre el trigo y los abrojos. Didn't Jesus say the rain comes on the just and the unjust? No, dijo Jesús, la lluvia viene sobre los justos e injustos. See, the same rain that makes the wheat grow is the same rain that makes the grow, but by the fruit of that you know it. Ven, la misma lluvia que hace que el trigo crezca es la misma lluvia que hace que la crezca, pero por el fruto de eso lo conoceréis. And the first fruit of the Spirit is love. Y el primer fruto del Espíritu es el amor. Well, Paul said, if I can speak in all kinds of tongues and have not love, long suffering, gentleness, faith, patience, and so forth, it profit me nothing. See? Lo que Pablo dijo, si yo tuviera todo, poder hablar en toda clase de lenguas y no tengo amor, paciencia, bondad, fe, paciencia y lo demás, de nada me sirve. ¿Ven? And then notice about gifts. You say, oh, that's a great man of God. Oh, he performs miracles. That still don't make him right. Y luego, fíjense en cuanto a los dones. Usted dice, oh, ese es un gran hombre de Dios. Oh, él obra milagros. Aún eso no significa que él esté correcto. Though I have a gift of miracles, Paul said in 1 Corinthians, something on that order. Aunque tuviera un don de milagros, dijo Pablo en Primera de Corintios, algo de esa índole. Though I have faith, I can move mountains and not have that fruits of the Spirit, love, I'm still nothing. See?
Because faith will do anything. Aunque tuviera fe, hasta poder mover montañas, y no tengo esos frutos del Espíritu, amor, todavía nada soy, ¿ven? Porque la fe hará cualquier cosa. That's why I always say you're not healed by the merits of your salvation, you're healed by the merits of your faith, if thou canst believe. Por eso es que siempre digo, usted no es sano por los méritos de su salvación, su mérito es sanado por los méritos de su fe, si usted puede creer. Now, see, though I speak with tongues of man and angel, and have not charity, though he could do it, I'm nothing. Ahora, vean, aunque yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo aunque él pudiera hacerlo, nada soy. So you see, you can't say nothing. Entonces, ven, uno no puede decir nada. Not to my precious Methodist friend. I got two sitting right here and everywhere. I got them out here, many of them. Bueno, para mis preciosos amigos metodistas, tengo a dos sentados aquí y en todas partes. Los tengo aquí, muchos de ellos. The Methodist Church used to believe back in its early primitive days that when a man got religion enough and sanctified to shout, he had it. La iglesia metodista solía creer, allá en sus primeros inicios, que cuando un hombre tenía suficiente religión y se santificaba hasta poder gritar, lo tenía. The Pentecost said when he spoke with tongues, he had it. El pentecostal decía cuando él habló en lenguas, que lo tenía. And nowadays they say if you got a healing ministry, you got it. Y hoy en día dicen, si uno tiene un ministerio de sanidad, lo tiene. But there isn't any of, listen friends, don't try to depend and seek sensations. Instead, rely upon realities. See? Not sensations. Pero no hay nada de, escuche amigo, no trate de depender y buscar sensaciones. En cambio, confíe en las realidades, ¿ven? No en la sensación. Shouting's all right. Speaking in tongues is all right. Praising the Lord's all right. Faith for miracles is all right. All those things. El gritar está bien. El hablar en lenguas está bien. Alabar al Señor está bien. La fe para los milagros está bien. Todas esas cosas. And those feelings, some of them said, ooh, I felt like a rushing wind. And I said, I felt fire in my soul. ¿Y eso qué se siente? Algunos dicen, oh, yo lo sentí como un viento recio. Otro dice, sentí fuego en mi alma. What? That doesn't make it right either way. It's what you are after you have received it, see? That's what counts. ¿Qué? Eso ni lo uno ni lo otro significa que esté correcto. Es lo que usted es después de haberlo recibido. ¿Ven? Eso es lo que cuenta. See? So you can't pin it to any certain sensation. Ven, así que usted no puede basar eso sobre alguna cierta sensación. Now that's honestly the best that I know. Now, I may be wrong. If I am, then I misunderstand the scripture. Bueno, sinceramente, así es como mejor lo entiendo. Ahora, puedo estar equivocado. Si es así, entonces malentiendo la escritura. And if it's contrary, well, I don't mean to be contrary, see. But I'm just telling you my version of what I believe that is truth. ¿Y si es contradictorio? Bueno, yo no estoy tratando de ser contradictorio, ¿ven? Sino que solo estoy dando mi versión de lo que creo que es verdad. Now, we'll take up a lot of our time here on this before we start into our regular service. Ahora, hemos tomado bastante de nuestro tiempo aquí en esto, antes de comenzar el servicio regular. And now, we don't mention these things too often around the tabernacle. Sometimes, this has been the first time, I guess, for a long time, for maybe a year or two or something. And y pues no mencionamos estas cosas muy de seguido en el tabernáculo, por algún tiempo. Esta fue la primera vez, supongo, en bastante tiempo. Tal vez en un año o dos o algo así. Y then maybe some of our people come in and they say, well, Brother Branham, I've had stammering lips, and I've done this, and I've done that. Quizás algunos de los nuestros han venido y dicen, pues, hermano Branham, yo he tenido labios de tartamudo, y he hecho esto, he hecho aquello. I said, well, all right, that's very good.
Yo he dicho, bueno, está bien. Eso está muy bien. Now, if you want to speak in an unknown tongue, I believe God will let you do it. But according to the Scriptures, you're still nothing until the Holy Spirit comes. Ahora, si usted quiere hablar en una lengua desconocida, yo creo que Dios le permitirá hacerlo. Pero según las Escrituras, usted todavía nada es hasta que venga el Espíritu Santo. Then after the Holy Spirit comes, then you can speak in tongues and have... Luego, después de que venga el Espíritu Santo, entonces usted puede hablar en lenguas y tener... God will just take the nature that you are and cut it out for you and make you the best servant you can be. Dios simplemente tomará la naturaleza suya, la cortará de usted y lo hará el mejor siervo que usted pudiera ser. He might make you preach the gospel. He might make you have a gift of speaking in tongues. He might make you a prophet. He might give you a spirit of prophecy. Él podrá hacer que usted predique el evangelio. Él podrá hacer que tenga un don de hablar en lenguas. Él podrá hacerle un profeta. Él podrá darle un espíritu de profecía. Él podrá, es difícil decir lo que haría él por usted, o él pudiera hacer todas esas cosas por usted. But the first thing is to be sure that by one, not sensation, but by one spirit we are all baptized into one body. Pero lo primero es estar seguro de que por un, no una sensación, sino por un espíritu, todos somos bautizados en un solo cuerpo. And then the gifts come from that body. Speaking in tongues and everything. Y luego los dones provienen de ese cuerpo, ¿ven? Hablar en lenguas y todo. What it is, if a Nazarene comes up to me, you say, Brother Branham, now there's a Nazarene in the Methodist. La cosa es que si el Nazareno viene a mí y usted dijera, hermano Branham, pues allí está un Nazareno y un metodista. They say they received the Holy Ghost when they shouted. They said they received the Holy Ghost. Ellos dicen que recibieron el Espíritu Santo cuando gritaron. Dicen que ellos recibieron el Espíritu Santo. I'm not saying they didn't. But here's one thing that I watch. By the fruit. Yo no digo que no lo recibieron. Pero esto es en lo que yo me fijo. Por sus frutos. When truth is revealed, some of them turn against it bitterly. That's the devil. Then the fruit shows where it comes from. It shows they didn't get it. Cuando se revela la verdad, algunos de ellos se van contra ella con rencor. Eso es el diablo. Entonces el fruto muestra de dónde viene. ¿Ven? Muestra que ellos no lo recibieron. But those who are willing to walk in light, receive word. Pero es aquellos que están dispuestos a andar en luz, a recibir la palabra. Here some time ago, I was preaching down in Kentucky. And outside the meeting, there was a man who belonged to a church that believes the days of miracles is past. Hace algún tiempo, yo predicaba allá en Kentucky. Y afuera de la reunión había un hombre que pertenecía a una iglesia que cree que los días de los milagros han pasado. He was holding a lantern in his hand. And he said, I just waited for you, preacher. The old uncle and I, it's gone on now. I said, yes, sir. Él tenía en la mano un farol y dijo, lo estaba esperando, predicador, un tío anciano y yo que ya falleció. Y dije, sí, señor. He said, I'm so and so, and I shook his hand. I said, I'm sure glad to meet you, my brother. Él dijo, soy fulano de tal. Y le estreché la mano. Dije, me alegra conocerle, mi hermano. And he said, I just want to tell you that I believe that you're absolutely wrong. Y él dijo, solo quiero decirle que yo creo que usted está absolutamente equivocado. I said, well, you got a right to do that because you're an American. Le dije, bueno, usted tiene derecho de hacerlo porque es americano. And he said, well, you see, and we got, I said, wrong on what? Would you mean on the healing? Y él dijo, bueno, ve, y tenemos, dije, ¿equivocado en qué? ¿Se refiere usted a la sanidad? I said, what about that little barefooted girl that just walked up there yesterday, last night? Had a little baby. She wasn't over about 14 years old herself. Barefooted. Dije, ¿qué me dice de esa muchachita descalza que vino al frente ayer, anoche?
la que tenía un bebé. No tenía más de unos 14 años ella misma, descalza. Little old, what you call that, gingham, calico, or some kind of a dress, I don't know about goods. Con un pequeño y viejo, ¿cómo se llama eso? Gingham, calicó o algún tipo de vestido. No sé nada sobre telas. And she had a little baby in her hand, and she walked up to me, and people sticking in the window, and this was a Methodist church, the White Hill Methodist Church, just out of Burkesville, Kentucky, where I was born. Y ella tenía un bebé en la mano, y se acercó a mí, y la gente miraba por la ventana, y esta era la iglesia metodista de White Hill, ya saliendo de Burkesville, Kentucky, donde yo nací. And she had this little baby, and I said, sister, I'd ask anybody sick? Y ella tenía este pequeñito, y yo le dije, hermana, yo había preguntado, ¿hay alguien enfermo? And she walked up through that little bashful thing, her little head down, and she said, yes, sir, my baby. And a little thing was going like that. Y ella vino caminando por allí, pequeña, tímida, su pequeña cabecita inclinada, y ella dijo, sí, señor, mi bebé. Y el pequeñito se movía así. I said, what's the matter with it, sister? She said, it's got the jerks. Le dije, ¿qué le pasa, hermana? Ella dijo, tiene la tembladera. And I said, the jerks, yes, sir. Y dije, ¿tembladera? Sí, señor. I said, how long has it had these jerks? And she said, well, ever since it's been born, it's might not a year old. Le dije, ¿cuánto tiempo ha tenido esta tembladera? Y ella dijo, bueno, desde que nació, ya casi tiene un año. And I said, are you willing to let me hold that baby? Y yo dije, ¿está usted dispuesta a dejarme cargar ese bebé? Well, up there in the mountains, you have to kind of watch about that. And she said, yes, sir. She gave the little fellow my arm. Allá en las montañas, uno tiene que ser cauteloso en eso. Y ella dijo, sí, señor. Me puso al pequeño en los brazos. In my heart, it stood still, and I said, God, if you're going to let me win these people, then do something for me now. En mi corazón, solo me quedé quieto por un minuto. Dije, Dios, si tú vas a permitirme ganar a esta gente, entonces haz algo por mí ahora. And while I was holding my hand, it stopped jerking. Y mientras lo sostenía en mi mano, dejó de temblar. I looked at it, set it up, my arms played with it, they grinned and laughed at me. Lo miré, lo senté en los brazos, jugué con él, y se sonrió y se rió conmigo. I looked down at her, and she raised her little head down, hair parted and hanging down her back and plaits on it. She raised her head up, the tears running down her little cheeks. La miré, y ella levantó, tenía la cabecita inclinada, el cabello dividido, y le colgaba por la espalda con trenzas. Alzó la cabeza, y las lágrimas le corrían por las pequeñas mejillas. Rough men stand their whiskers on their face that long, the tears running down their cheeks. Hombres rudos, allí parados con barba así de larga en la cara, y las lágrimas les corrían por las mejillas. Look around, I said, here's your baby, sister. Jesus Christ makes it well. Miré de un lado a otro, dije, aquí está su bebé, hermana. Jesucristo lo ha sanado. And them old women begin to faint and fall on the floor and pour water in her face and fan them. Y esas ancianas comenzaron a desmayarse y a caer al suelo. Y les echaban agua en la cara y las abanicaban. Y, well, I said, what did that? Y pues le dije, ¿qué hizo eso? He said, Mr. Branham, I cannot accept anything until I thoroughly see it. Él dijo, señor Branham, no puedo aceptar nada hasta que yo lo vea completamente. I said, well, good idea, I suppose. But I said, I want to ask you where you live. Dije, bueno, supongo que es una buena idea, pero dije, quiero preguntarle, ¿dónde vive usted? He said, back over across the mountain your way. Go over home with me for supper tonight, and I'll give you some buttermilk and cornbread. Él dijo, allá, al otro lado de esta montaña, a cierta distancia, vaya a casa conmigo para cenar esta noche, y le daré un poco de suero de leche y pan de maíz. I said, I'd like to go, and I'm really hungry. But I said, I can't do it. I got to go home with my uncle. Le dije, me gustaría ir y tengo mucha hambre, pero le dije, no puedo hacerlo. Tengo que ir a casa con mi tío. He said, well, I want to ask you something. How do you know you're going to get home? Y él dije, bueno, quiero preguntarle algo.
¿Cómo sabe usted que va a llegar a casa? Well, I'll just walk over that mountain. Él dijo, pues caminaré por esa montaña. I said, can you see your home? He said, no. Le dije, ¿puede usted ver su casa? Él dijo, no. I said, then how do you know you're going to get there? He said, there's a path that leads. I said, but still, you can't see it. And you just told me you couldn't accept anything unless you've seen it thoroughly. Dije, entonces, ¿cómo sabe usted que llegará allí? Él dijo, hay una vereda que conduce allá. Le dije, pero aún así, usted no puede verla. Y me acaba de decir que usted no podría aceptar ninguna cosa a menos que lo viera plenamente. Oh, he said, I'll just take the light and walk with the light. I said, that's just what I'm trying to get you to do. Oh, dijo, solo tomaré la luz y caminaré con la luz. Le dije, eso es exactamente lo que yo quiero lograr que usted haga. Just as a lantern gives light, you walk in the light as he is in the light. We'll get there all right. Así como alumbra el farol, caminen ustedes en la luz como él está en la luz. Llegaremos allí, sin duda. Though I don't see the end plainly, but I know it'll be there. Let us pray now. Aunque yo no vea el final claramente, pero sé que estará allí. Ahora vamos a orar. Heavenly Father, we are grateful to Thee for the goodness of Jesus Christ, who is the center of love. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la bondad de Jesucristo, quien es el centro del amor. And I used to think that you were angry with me, but Jesus loved me. But I find out now that Jesus is the very heart of God. So I know that you love me and suffered for me. Y yo antes pensaba que tú estabas enojado conmigo, pero que Jesús me amaba. Pero ahora me doy cuenta que Jesús es el mismísimo corazón de Dios. Así que yo sé que tú me amas y sufriste por mí. And Father God, I pray for this world today and for our country. Y Padre, Dios, oro por este mundo hoy y por nuestro país. I pray, Lord, for forgiveness of my own mistakes and for the mistakes of my people, the people that you've given me to shepherd over. Oro, Señor, pidiendo perdón de mis propios errores y por los errores de mi pueblo, las personas que tú me has dado para pastorear. And I pray that you'll bless them and every one of the people that's been in this little meeting that's asked questions. Y oro que tú las bendigas y a cada una de las personas que han estado en esta pequeña reunión, las que hicieron preguntas. Or maybe I've said something contrary to what they believe. Lord, I can't explain it myself. I'm unable. O tal vez yo haya dicho algo contrario a lo que ellos creen. Señor, yo mismo no puedo explicarlo. No puedo. But will you just let them know, Father, that in my heart what I mean? Please, I pray you'll do that. Bless them together. Pero permite. ¿Podrías darles a entender, Padre, en mi corazón, a lo que me refiero? Por favor, oro que tú lo hagas. Bendícelos juntos. Bless us now as we are waiting on your word just a few moments before baptismal service. Bendícenos ahora mientras esperamos en tu palabra, solo por unos momentos, antes del servicio bautismal. Help us to speak that which is right. Ayúdanos a hablar lo que es correcto. Help us in this message tonight, my throat being a little husky. Ayúdanos en este mensaje esta noche. Tengo la garganta un poco ronca. I pray that you'll help me, dear God, and you will even heal the sick and afflicted that's in the midst of the people. For we ask it in Jesus' name. Amen. Pido que tú me ayudes, querido Dios. Y también que aún sanes a los enfermos y afligidos que están en medio del pueblo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now, if you will, for just the next few moments, let's turn over to the book of Romans, the 6th chapter. Ahora, por favor, solo por los siguientes momentos, abramos en el libro de Romanos, el capítulo 6. Oh, wait, I believe I got... Say, I got a whole lot more questions. Say, I'll just answer these Wednesday night if that's all right. I'm done so late now.
I didn't notice those laying there till just now. Oh, esperen. Creo que tengo. Oigan, tengo muchas más preguntas. ¿Saben? Simplemente responderé estas el miércoles por la noche, si está bien. Terminaré ya muy tarde. No vi estas allí, sino hasta ahora. Now, Romans, the sixth chapter, let us read. Ahora, Romanos, el capítulo 6, leamos. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Know ye not that so many as of us as were baptized unto Jesus Christ were baptized unto his death? ¿O no sabéis que todos, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Therefore, we are buried with him in baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. If I should take a text tonight for about 20 minutes, I would say this: identification, identified with Christ. Si yo tomara un texto esta noche por unos 20 minutos, diría esto: identificación, identificados con Cristo. You know, there is in the country today so many dissatisfied people. Saben, en el país hay mucha gente insatisfecha hoy. And it's amazing when you get around and find out so much dissatisfaction. People hardly know what they want to do. Y es sorprendente al salir alrededor, pues uno encuentra mucho descontento. La gente casi no sabe lo que quiere hacer. They come down the road at about 70 and 80 miles an hour in a 30-mile zone. Conducen por la carretera a unos 112 a 128 kilómetros, en una zona de 48 kilómetros. Slide the brakes and turn around the corner and start up with such speed till they burn their tires half off to go a city block to sit and talk a while. Pisan los frenos y doblan la esquina y arrancan con tal velocidad que casi queman la mitad de las llantas. Atraviesan una cuadra de ciudad para sentarse y hablar un rato. Seems like people don't know what they do want. Parece ser que la gente no sabe lo que quiere. Some of them get so disturbed until they go down to the drugstore and purchase for themselves a bottle of arsenic, a sulfuric acid or something, and commit suicide. They find them laying dead. Algunos están tan trastornados que van a la farmacia y compran una botella de arsénico, una de ácido sulfúrico o algo así, y se suicidan. Los encuentran tendidos, muertos. Some will turn their gas jets on in the room or set in their automobiles with a pipe for the carbon oxide gas, trying to get away from life. Algunos abren el gas en la habitación o se sientan en sus automóviles con una tubería para el gas de monóxido de carbono, queriendo huir de la vida. Some of them will climb up to the bridge and write a little note and stick it on their coat and lay it down and plunge themselves to death in the river
jumping off of mountains, high towers. Algunos suben al puente y escriben una pequeña nota y la colocan en su abrigo y lo dejan en el suelo y se lanzan a la muerte en el río, saltando de las montañas, torres altas. Some will take a pistol and put it up to their head and actually blow their brains out. Y algunos toman una pistola y se la llevan a la cabeza y en realidad se vuelan los sesos. They're just dissatisfied. The hospitals are full of dissatisfied people. Solo es que no están satisfechos. Los hospitales están llenos de gente insatisfecha. The insane institutions are overrun. Dissatisfied. They don't know what they do want. Los manicomios están repletos. Insatisfechos. Ellos no saben lo que quieren. There seem to be something that they're reaching after, but they just never come to it. Parece que hay algo que buscan, pero nunca lo alcanzan. And also we find that homes, which is the backbone of the nation and of the church, we find homes broke up and divorce courts just overrun with divorces. Y también encontramos que los hogares, que son la columna vertebral de la nación y de la iglesia, encontramos hogares divididos y tribunales de divorcio repletos de divorcios. Juvenile delinquency of mothers leaving their little children with babysitters and taking off out to work and somewhere when their husbands got good jobs, but they're just not satisfied to be a mother and stay at home. La delincuencia juvenil de madres que dejan a sus niños con niñeras y se van, salen a trabajar y a otras partes, cuando sus maridos tienen buenos trabajos, pero simplemente no están satisfechas de ser madres y quedarse en casa. They're not satisfied to dress like ladies. They want to dress like man. Man wants to be like women. No están satisfechas de vestirse como damas. Ellas quieren vestirse como hombres. Los hombres quieren ser como las mujeres. There just seems to be something wrong somewhere, and people are reaching for something and can't find it. Y ellos simplemente, parece que algo anda mal en alguna parte, y la gente en busca de algo, y no pueden encontrarlo. That's a pitiful condition to be into. Es una condición lamentable estar así. They've looked everywhere to find something to make themselves an example. Han buscado en todas partes, queriendo encontrar algo para hallar un ejemplo. We take the women of our days. They'll watch television until they see a certain movie star, or she'll come out dressed in a certain way, and all the women will want to dress like her or act like her, make her example. Veamos a las mujeres de nuestros días. Ellas verán televisión hasta que vean a una cierta estrella de cine. O sea, saldrá vestida de cierta manera, y todas las mujeres querrán vestirse como ella o actuar como ella. La hacen su ejemplo. Some pretty girls, just in the bloom of life, will try to pattern themselves and try to make some movie star an example that they should go by. Algunas chicas bonitas en la flor de la vida intentarán imitar e intentarán que una estrella de cine sea el ejemplo que ellas deberían seguir. And finally they find themselves wound up in a cage of sin that they can't get out of. What a pity. Y finalmente se encuentran enredadas en una jaula de pecado de la cual no pueden salir. Qué lamentable. Seeing them come into the meeting, tears running down their cheeks. But they're hunting for something. Al verlas llegar a la reunión, las lágrimas caen por sus mejillas, pero están en busca de algo. We take man. Man, you catch him on the street or in their business. The old man wants to be a teenager. Veamos a los hombres. Los hombres, uno los encuentra en la calle o en sus negocios.
El anciano quiere ser adolescente. You cut his hair off on the flat top and make a duck tail in the back. He wants to be a teenager. Se corta el pelo con un corte plano y se hace una cola de pato atrás. Él quiere ser adolescente. The teenager wants to be like one of these rock and roll kings. El adolescente quiere ser como uno de estos reyes del rock and roll. Where do they wind up? In sin and disgrace. ¿Dónde terminan? En el pecado y la desgracia. Man seems to be unsatisfied. He's running everywhere. El hombre parece estar insatisfecho. Él corre por todas partes. They'll take on, listen to the radio for jokes and things that these jokesters pull. And they'll go out and try to mimic or act like those people. Toman las, escuchan la radio por chistes y cosas que estos bufones hacen. Y salen e intentan imitar o actuar como esa gente. You take the little boy on the street, how I know it. Vean ustedes al muchachito en la calle. Yo sí que lo sé. And he's got to be a Paladin, or a Hopalong Cassidy, or, and the commercial world gets a hold of that and makes millions of dollars out of it. Y él tiene que ser un Paladín, o un Hopalong Cassidy, o, y el mundo comercial se apodera de eso y gana millones de dólares con eso. They got to be a Roy Rogers, or a Mr. Dillon, or some television program outfit. Ellos tienen que ser Roy Rogers o un señor Dillon o algún conjunto de programa de la televisión. They're trying to impersonate that person. They've set them up as an example. They've taken them for their standard of life. Están tratando de imitar a esa persona. Los consideran como un ejemplo. Los han tomado como su modelo de vivir. What do they find at the end of the road? Those little fellows turn out to be gangsters and robbers. ¿Y qué encuentran al final del camino? Esos pequeños llegan a ser pandilleros y ladrones. The women turn out to be prostitutes and street walking and delinquent people. Las mujeres llegan a ser prostitutas y callejeras y gente delincuente. Men turn out to be gamblers and lovers of pleasure more than lovers of God. Los hombres llegan a ser jugadores y amantes de los deleites más que de Dios. Churches try to impersonate the other church, the big church. Las iglesias quieren imitar a la otra iglesia, a la iglesia grande. We just seem to see there's no satisfaction among the people. Al parecer, vemos que no hay satisfacción entre la gente. What makes them do it? It's for a cause. It's a nature. God gave them that nature. ¿Qué hacen? ¿Qué los hace hacerlo? Hay una causa. Es una naturaleza. Dios les dio esa naturaleza. They've got a nature that makes them want to have something to identify themselves with. They must have something that they want to be like. An objective in life. Tienen una naturaleza que los hace querer tener algo con qué identificarse. Tienen que tener algo que desean imitar. Un objetivo en la vida. They want to be a movie star or a cowboy or something on that idea. Ellos quieren ser una estrella de cine, o un vaquero, o algo por el estilo. I was hearing on the radio coming home where some great Italian man at Denver was trying to play a Hopalong Cassidy something with a loaded gun. Escuché por la radio, llegando a casa de un gran italiano en Denver, que intentaba imitar a Hopalong Cassidy o algo así, con un arma cargada. Instead of that, he's going to be a Chester the rest of his life. He shot his kneecap off. Y en lugar de eso, va a ser un Chester el resto de su vida. Él se voló la rótula. There you are. But they are trying to find something to identify themselves with.
Ahí lo tienen. Pero ellos quieren encontrar algo con qué identificarse. The reason they are doing it is because that there's something in them and God made them that. La razón por la cual lo hacen es porque hay algo en ellos y Dios los hizo así. But God made them an example to be identified with. That was when he made Jesus Christ to become your Savior. Pero Dios les hizo un ejemplo con el cual identificarse, y fue cuando hizo a Jesucristo para ser su Salvador. That's the example. That's what people should want to be identified with Jesus, to be like him. Ese es el ejemplo. Eso es lo que quiere la gente. Debería querer identificarse con Jesús, ser como él. If all the little boys that wants to be Hopalong Cassidy or some of these others or the little girls, the Annie Oakleys and so forth. Si todos los niños pequeños que quieren ser Hopalong Cassidy o algunos de estos otros, o las muchachitas, las Annie Oakley, las demás. If they only wanted to be like Jesus as much as they want to be like that, amen. The Sunday schools would be running over everywhere. Amen. Si solo quisieran ser como Jesús, tanto como quieren lo otro, las escuelas dominicales rebosarían en todas partes. If the women that wants to be like some movie star would want to be like Jesus, the church, well, they'd never have to take up an offering. Si las mujeres que quieren ser como una estrella de cine quisieran ser como Jesús, la iglesia, nunca tendrían que recoger una ofrenda. Certainly, God made a man to desire to have an example, and God gave him an example. Seguro, Dios hizo al hombre con el deseo de tener un ejemplo, y Dios le dio un ejemplo. Amen. That example is Jesus Christ, to be identified with him. Ese ejemplo es Jesucristo, que se identificara con él. Now, if we would be more like him, then there wouldn't be so many big shots in the world. Ahora, si nosotros fuéramos más como él, entonces no habría tantos personajes grandiosos en el mundo. There wouldn't be any hungry children in the world. No habría niños hambrientos en el mundo. There wouldn't be any whiskey or drinking or gambling. No habría whisky, ni andar bebiendo, ni juegos de azar. God gave us an example to be like, but we refused to be it. Dios nos dio un ejemplo para seguir, pero nos negamos a hacerlo. Now that's what's the matter with the world. They got the desire God has given that, but they've turned it the wrong way. Pues ese es el problema con el mundo. Ellos tienen el deseo. Dios se los ha dado, pero lo han torcido de la manera equivocada. It's time to return back and get on the right road and get facing Calvary. Nature proves it. Es hora de regresar nuevamente y tomar el camino correcto y mirar al Calvario. La naturaleza lo demuestra. Now, if people of this day with that great desire and great ambition to be like somebody for an example. Ahora, si la gente de este día, con ese gran deseo y gran ambición de ser como alguien, siguiendo un ejemplo. If they took Christ as their example, then we could fire every police there was in the nation. Si ellos tomaran a Cristo como su ejemplo, entonces podríamos despedir a todos los policías que hay en la nación. Everybody would be meek and humble. Everybody would be kind, have brotherly love one for the other. Todos serían mansos y humildes. Todos serían amables y tendrían amor fraternal el uno para el otro. There would never be a divorce case ever played in our country. Nunca se presentaría un caso de divorcio en nuestro país. There would never be any sickness. We could even dismiss hospitals if everybody tried to make Jesus Christ their example.
We wouldn't have need for nothing else. Nunca habría una enfermedad. Aún podríamos despedir los hospitales si todos trataran de hacer de Jesucristo su ejemplo. No necesitaríamos nada más. So that nature is in the man, but he puts it on the wrong thing. Así que esa naturaleza está en el hombre, pero él la coloca en el lugar equivocado. He makes some man, and you know the Bible said that we are cursed when we make flesh our stay. Él hace algún hombre, y ustedes saben, la Biblia dice que estamos malditos cuando hacemos de la carne nuestra esperanza. When you try to make flesh your stay or put your trust in flesh, the Bible said you are cursed. Cuando usted quiere convertir carne en su esperanza o deposita su confianza en carne, dice la Biblia, usted está maldito. How well I know it's so easy to do. Yo en verdad lo sé. Es tan fácil hacerlo. Here's what causes a lot of it. Is our newsstands full of vulgar magazines. Our homes are full of pin-up pictures. Esto es lo que causa bastante de eso. Es nuestros kioscos llenos de revistas indecentes. Nuestras casas están llenas de pósters de mujeres. Our news screens are never censored. They're wide open. You can crack any kind of jokes or do things that's terrible. Nuestras pantallas de noticias no tienen censura. Están abiertas de par en par. Pueden decir cualquier clase de chistes o hacen cosas que son horrorosas. There's no cleanness among us anymore. Ya no hay pureza entre nosotros. I know you think I'm awful hard on that. But it's somebody's got to be hard on it. It's just got to be done. Sé que ustedes creen que soy demasiado duro con eso, pero es, alguien tiene que ser duro con eso. Simplemente debe hacerse. When I was a little boy, I read the book of Tarzan the Apes. Cuando era muchachito, yo leí el libro de Tarzán de los monos. Mama had an old fur rug that Mrs. Wathan had given her laid before the dresser. I cut that thing up and made me a Tarzan suit and slept in a tree for a week. I wanted to be Tarzan. Mamá tenía una vieja alfombra de piel que la señora Wathan le había dado, colocada frente al tocador. Corté esa cosa y me hice un traje de Tarzán y dormí en un árbol por una semana. Yo quería ser Tarzán. Then when I read the book of the Lone Star Ranger, I rode a broomstick out, being a hobby horse, trying to be the Lone Star Ranger. Luego, cuando leí el libro del Llanero Solitario, gasté una escoba usándola de caballito de juguete, queriendo ser el Llanero Solitario. It's no more than what people will do, it's what you read, the music you listen to. Eso exactamente es lo que hace la gente. Es lo que usted lee. La música que usted escucha. Go into a restaurant in this old rock and roll. No wonder people are going crazy. That's enough to drive a human being crazy. Entre usted a un restaurante y esto vil del rock and roll, no es de extrañarse que la gente se esté volviendo loca. Eso basta para volver loco a un ser humano. Be thankful all through eternity to one day I read about Jesus. Amen. That satisfied me. I want to be like him. Pero, oh, yo estaría agradecido durante toda la eternidad porque un día leí acerca de Jesús. Eso me dejó satisfecho. Yo quiero ser como él. That's my desire. To be able to turn the other cheek or go the second mile. Ese es mi deseo. Poder volver la otra mejilla o caminar la otra milla. To be able to forgive when the odds is all against you. Hold nothing against anybody. Ser capaz de perdonar cuando todo esté en contra de uno. No tener nada en contra de nadie. So they're mistreating you rightfully or wrongfully for your right doing. But still love them. That's the way I want to be. I want to be that kind of a person. Aunque lo estén maltratando a uno, con razón o erróneamente por las buenas acciones de uno, pero aún amarlos. Así es como yo quiero ser.
Quiero ser esa clase de persona. I want to be able that when I'm riled upon, I would rile not back. Quiero ser capaz de que cuando sea injuriado, de no responder con injurias. That's the kind of a example that God gave us in Jesus Christ. Ese es el tipo de ejemplo que Dios nos dio en Jesucristo. We ought to be identified with Him. We are. Debemos estar identificados con Él. Estamos. How do you become identified with Him, you'd say, Brother Branham? ¿Cómo se identifica uno con Él, diría usted, hermano Branham? Now to get, you have to dress like the Hollywood stars and do these other things. But how do you become identified with Jesus Christ? Pues para llegar, uno tiene que vestirse como las estrellas de Hollywood y hacer estas otras cosas. Pero, ¿cómo llega a identificarse uno con Jesucristo? First, you repent of what you already have done. And then you're identified with Him here in the pool. Primero, usted se arrepiente de lo que ha hecho. Y después, usted se identifica con Él aquí en el bautisterio. No doubt but what many will be identified with Him in a few minutes. Sin duda, muchos se identificarán con Él en unos minutos. In the pool, you are identified with Him in baptism, for if we are buried in Christ, we are identified to His death, burial, and resurrection. En el bautisterio, usted se identifica con Él en el bautismo, porque si somos sepultados en Cristo, somos identificados con su muerte, sepultura y resurrección. That's why we are baptized. Por eso es que somos bautizados. We go down into the water, come back up to witness that we believe in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Bajamos al agua, nos levantamos para dar testimonio de que creemos en la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. And if we be planted in His likeness, in His death, God gave us a promise. We'll be like Him in the resurrection. Hallelujah. Y si somos plantados a su semejanza en su muerte, Dios nos dio una promesa. Seremos semejantes a Él en la resurrección. Identify yourself with some movie queen and see where you'll be. Identifíquese usted con alguna reina del cine y mire dónde terminará. Identify yourself with some cowboy or some teenager and see where you'll be. Identifíquese con algún vaquero o algún adolescente y vea dónde terminará usted. But I challenge you tonight, identify yourself with Jesus Christ in His death and His resurrection and see where you'll be at the resurrection. Pero yo les reto esta noche a identificarse con Jesucristo en su muerte, en su resurrección, y vean dónde estarán en la resurrección. For if we suffer with Him, we shall reign with Him. God has given us the promise. My whole desire is to be like Him. Porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Dios nos ha dado la promesa. Todo mi deseo es ser como Él. Take me, oh Lord, and mold me, and make me, shape me over again. Tómame, oh Señor, y moldéame, y fórmame. Dame forma otra vez. Like the prophet that went down to the potter's house. Break me up and remold me. Como el profeta que fue a la casa del alfarero. Rómpeme y moldéame de nuevo. In the Old Testament, when a man wanted to be identified at the house of God, he took the most innocent thing he could find, a lamb. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre quería identificarse en la casa de Dios, él llevaba la cosa más inocente que podía encontrar, un cordero. And he knew the lamb was free from sin, because it knowed no sin. Y él sabía que el cordero estaba libre de pecado, porque no conocía pecado. And he went and took the lamb and put his hand upon its head and confessed his sins. Y él iba y tomaba el cordero y ponía la mano sobre su cabeza y confesaba sus pecados. And by faith he transferred his sins on the lamb and the innocence of the lamb back on him.
Y por fe, él le transfería sus pecados al Cordero y la inocencia del Cordero hacia él. And then the lamb died because it was a sinner. And the man lived by an act of faith of obeying what God said. Y luego el Cordero moría porque era pecador. Y el hombre vivía por un acto de fe de obedecer lo que Dios dijo. But what did he do? He went right back out of the temple with the same desire he had when he come in. Pero ¿qué hacía él? Salía de inmediato del templo con el mismo deseo que tenía cuando entró. Because when that blood cell is broken, which the life starts in one blood cell. Porque cuando ese glóbulo se rompe, siendo que la vida comienza en un solo glóbulo. And when that blood cell was broken, the life of the lamb would not coincide or come back into the human life because it was an animal life. Y cuando ese glóbulo se rompía, la vida del cordero no coincidía ni volvía a la vida humana porque era una vida animal. The man went out with the same desire he had, so therefore he committed sins continually all the time again. El hombre salía con el mismo deseo que tenía, así que volvía a cometer pecados continuamente todo el tiempo. But there come a time when God made us an example, and he gave us the Lord Jesus. Pero llegó el momento en que Dios nos hizo un ejemplo y nos dio al Señor Jesús. And when a sinner puts his hands upon his precious head and confesses his sins, and his sins is transformed or transferred from the sinner to Jesus. Y cuando un pecador pone las manos sobre su cabeza preciosa y confiesa sus pecados, y sus pecados son transformados o transferidos del pecador a Jesús. And the innocence of Jesus is transferred by the Holy Ghost back into that person. He's a new creature in Christ. Y la inocencia de Jesús es transferida por el Espíritu Santo de vuelta a esa persona. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. That's where I want to be identified. Ahí es donde yo quiero estar identificado. The Bible said he knowing no sin was made sin for us. La Biblia dice, él que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. The reason he suffered was for our sins. La razón por la que él sufrió fue por nuestros pecados. And it's no more than what is right. No more than our duties to look at these things and see at these desires that we have that God put in us to create in us to make us to want to be like Him. Y es que solo es lo correcto. No es más que nuestro deber mirar estas cosas y ver que estos deseos que tenemos, que Dios puso en nosotros, son para crear en nosotros el querer ser como Él. Now if you can see it by faith before the real desire ever strikes you, come forward, be identified with Him in baptism. Y ahora si usted puede verlo por fe, antes de que el verdadero deseo le toque, venga al frente, identifíquese con Él en el bautismo. And then as you're planted in the likeness of His death, you shall also share in His likeness in the resurrection. Y luego, cuando ustedes son plantados en la semejanza de su muerte, ustedes también compartirán su semejanza en la resurrección. For when he came from the grave, he was the same Jesus that went into the grave. Porque cuando él salió de la tumba, fue el mismo Jesús que entró en la tumba. And if we be in Christ, how do we get in? By Holy Spirit baptism. At that day we'll come forth and share in his resurrection. Y si estamos en Cristo, ¿cómo entramos? Por el bautismo del Espíritu Santo. En aquel día saldremos y participaremos de su resurrección. There used to be a little song that I used to sing years ago. Había un pequeño himno que yo solía cantar hace años. To be like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like him.
Ser como Cristo. Ser como Cristo. En esta tierra yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. From Bethlehem's manger came forth a stranger, stranger to the world. On earth I long to be like Him. All through life's journey from earth to glory, I only ask to be like Him. Del pesebre de Belén vino un desconocido al mundo. En esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo pido ser como Él. Share in His meekness. You'll share also in His power. Participe usted en su mansedumbre, y usted participará también en su poder. Share in His obedience, and you'll share in His resurrection. Participe en su obediencia, y usted participará en su resurrección. Do as God says do. In my heart, the greatest thing that I could think of is to be like Jesus Christ, to be identified with Him. Haga lo que Dios dijo que hiciera. En mi corazón, lo más grande en lo que yo puedo pensar es ser como Jesucristo, para identificarme con Él. That's why I baptize the people in the name of Jesus Christ, because He is our identification. Amen. We pack the identification. Por eso es que yo bautizo a las personas en el nombre de Jesucristo, porque Él es nuestra identificación. Nosotros portamos la identificación. Whatsoever you do in word or in deed, do it in the name of Jesus Christ, giving praise to God for it. And we are identified with Him in baptism. Todo lo que hagáis en palabra o hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo, alabando a Dios por ello. Y estamos identificados con Él en el bautismo. Tonight we're going to baptize just in a few minutes. People here in the room, that's sure to be baptized. Esta noche vamos a bautizar solo en unos minutos a las personas aquí en la sala que están aquí para ser bautizadas. And if there's any desire in your heart that you want, have any great worldly ambitions, repent of them right now. Tell God you're sorry that you wanted to be some great worldly person. Y si hay algún deseo en su corazón que usted quiere, tiene una gran ambición mundana, arrepiéntase de ellas en este momento. Dígale a Dios que lamenta haber querido ser una gran persona mundana. Say, Lord, my complete ambition is to be like Jesus. Diga, Señor, toda mi ambición es ser como Jesús. Come meekly, humbly. Then when you put your hands up on His head and by faith confess your sins, say, Lord, I'm sorry I've done it. Then what will happen? Venga con mansedumbre, humildemente. Entonces, cuando usted ponga las manos sobre su cabeza y por la fe confiese su pecado, diga, Señor, lamento haberlo hecho. Entonces, ¿qué sucederá? God will transfer all your guilt over on Him and take His innocence and put it back on you, and you stand justified in the presence of God because you believed on Jesus Christ, His Son. Dios pasará toda la culpa suya a Él y tomará su inocencia y se la devolverá a usted. Y usted quedará justificado en la presencia de Dios porque usted creyó en Jesucristo, su Hijo. What a plan of salvation. ¡Qué plan de salvación! Then you'll share in His glory. The goodness of God will come into your heart. The power of His resurrection will make you a new person. It'll satisfy ever long. Entonces, usted participará de su gloria. La bondad de Dios vendrá a su corazón. El poder de su resurrección lo convertirá a usted en una nueva persona. Cumplirá todo anhelo. When I was a boy, I tried to do everything, and I've done everything. I was big enough to do, and a lot of things I wasn't big enough to do. I tried. Cuando yo era muchacho, traté de hacer todo. Yo hice todo lo que era lo suficientemente grande para hacer, y muchas cosas que no era lo suficientemente grande para hacer, las intenté. I used to love, I do love to hunt. I thought that was it. I thought about my daddy was a rider. Now I thought if I could ever get west and break their horses. A mí me encantaba. Sí, me encanta cazar. Pensé que eso sí era.
Pensé que si yo, mi papá fue jinete, y pensé si yo pudiera llegar al oeste y domarles los caballos. But brother, one time way back up down in the mountains in Arizona, bringing down a herd of cattle one night. Pero hermano, una vez allá lejos, en las montañas de Arizona, haciendo bajar una manada de ganado una noche. I was sitting there and a boy named Slim had an old comb with a piece of paper over it. He was playing another fellow sitting there from Texas with the guitar strumming. Yo estaba sentado allí, y un muchacho llamado Slim tenía un viejo peine con un pedazo de papel encima. Él estaba tocando. Otro compañero estaba sentado allí de Texas con una guitarra, rasgueando. And they come on to a hymn. I had my saddle off the horse, laying down my head, used it for a pillar. Y llegaron a un himno. Yo había quitado la silla de montar del caballo. Descansaba la cabeza usándola como almohada. And my blanket up all over me, and I'm still with my boots on, a pair of spurs holding me up off the ground. Y tenía la manta encima, y yo allí, y aún con las botas puestas, el par de espuelas me elevaban del suelo. And he began to strum down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin, I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Y él comenzó a rasguear allá en la cruz donde mi Salvador murió. Allí clamé para ser limpio de mi pecado. Allí la sangre fue aplicada a mi corazón. Gloria a su nombre. I tried to pull the blanket up and stop my ears up. I look up at the stars hanging low, and them whispering pines in the mountains seem to cry, Adam, where art thou? Intenté levantar la manta y cubrirme los oídos. Yo miraba hacia arriba y las estrellas colgaban bajas. Y aquellos pinos que susurraban en las montañas parecían clamar, Adán, ¿dónde estás? Oh, cattle raising was a second thing. I wanted to find God. Oh, la ganadería era una cosa secundaria. Yo quería encontrar a Dios. Way back out there, kicked up on a pair of those spurs. I said, sir, I don't know who you are, but don't punish me until I can find the real thing. Allá, lejos, sobre ese par de espuelas, dije, Señor, no sé quién eres, pero no me castigues hasta que yo pueda encontrar lo verdadero. 2 days after that, down in the city, sitting there in a few days after that, after roundup. 2 días después de eso, en la ciudad, estaba sentado allí, y fue unos días después de eso, después del rodeo. I was sitting there on a little old park bench. Little Spanish girl come by, and I was sitting there thinking about God. What could it be? Yo estaba sentado allí en una pequeña banca del parque. Una chica hispana pasó, y yo estaba sentado allí, pensando en Dios. ¿Qué podría ser eso? A little old girl come by me, just about an 18-year-old boy. She dropped her handkerchief and walked by. I said, woman, you dropped your handkerchief. Una muchachita pasó, y yo un muchacho de casi 18 años. Ella dejó caer el pañuelo y pasó. Yo dije, mujer, usted ha dejado caer el pañuelo. Just the thoughts of God had changed my desire. Poor Irish heart was a-hunger. I wanted something that satisfied. Solo con pensar en Dios me había cambiado el deseo. Mi pobre corazón irlandés estaba hambriento. Yo quería algo. Algo que saciara. God has given me the privilege of hunting the world over, Africa, India, across the mountains, Canada, on some of the greatest trips and caught world records. Dios me ha dado el privilegio de cazar por todo el mundo. África, India, a través de las montañas, Canadá, en algunos de los mejores viajes. Y he logrado récords mundiales. It's all right, but there's nothing that'll take the place of that power of the living God. Todo está bien, pero no hay nada que tome el lugar de ese poder del Dios viviente, enviando eso al alma suya. When I get there, I love the mountains, I love the sunset. Cuando llego allí, me encantan las montañas, me encantan las puestas del sol. I just take down, tie my horse and take up top the mountains and stay a couple days. Just watching the sun rise and go down, hearing the eagles scream.
Solo clavo la estaca y amarro el caballo, y subo a la cima de las montañas y me quedo un par de días, solo admirando el amanecer y el atardecer, oyendo el chillido del águila. It's good, I love to be there, but brother, my heart begins to thump and to beat when I think of unclean, unclean, the evil spirit tore him. All is well when Jesus comes to stay. Es bueno, me encanta estar allí, pero hermano, mi corazón comienza a brincar y a agitarse cuando pienso en inmundo, impuro, atormentado, él por el enemigo. Todo está bien cuando Jesús viene para quedarse. I begin to think of the sick people in that call, and there's something within me cries out, get out of these mountains right quick. Get down there to the people. Comienzo a pensar en las personas enfermas y ese llamado, y algo dentro de mí clama, baja de estas montañas rápidamente, ve allá a la gente. I want to identify myself as his servant among his people. Oh, how I love to identify myself with him. Quiero identificarme como su siervo entre su pueblo. Oh, cómo me encanta identificarme con él. Then in regards to that, he comes back among us and identifies himself with us. Entonces, en respeto a eso, él regresa entre nosotros y se identifica con nosotros. He's here tonight, friend. Él está aquí esta noche, amigo. It's time now for the baptismal service to start in about 10 minutes. Ahora es el momento de comenzar el servicio bautismal, como en 10 minutos. And I want to say this one thing. Before we do it, before we start it. Y quiero decir esto antes de hacerlo, antes de comenzarlo. Jesus Christ, the Son of God. Just a lot of comments I want to say, but I don't have the time. Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay tantas cosas que quiero decir, pero no tengo el tiempo. Jesus Christ, the Son of God, has identified himself in his word. Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha identificado a sí mismo en su palabra. Jesus Christ, the Son of God, identified himself in the meeting this morning. Amen. By giving discernment. Jesucristo, el Hijo de Dios, se identificó a sí mismo en la reunión de esta mañana al dar discernimiento. Amen. Identifies himself and bringing a sinner from the ruts of sin to a new man, a new creature. Se identifica a sí mismo al sacar a un pecador de los surcos del pecado, a ser un hombre nuevo, a una nueva criatura. Take the lowest of woman or the lowest of man, drunkard, alcoholic, and whatever it is, and straighten them up and clean them up and make a gentleman or a lady out of them. That's my Lord. Toma la mujer más baja, o al hombre más bajo, un borracho, un alcohólico, y sea lo que sea, y los endereza y los limpia, y los convierte en caballero o dama. Ese es mi Señor. Take the man that's sick and afflicted and no hope for him and raise him up to a new life again. Then appear into our midst and identify himself as the same Jesus to know the very thoughts of our hearts. Toma al hombre que está enfermo y afligido y que no tiene esperanza y lo resucita de nuevo a una nueva vida. Luego aparece en medio nuestro y se identifica a sí mismo como el mismo Jesús, conociendo los mismísimos pensamientos de nuestro corazón. Stand in our midst in his people. God and his people identifying himself. Él está en medio nuestro, en su pueblo. Dios en su pueblo, identificándose a sí mismo. He's here now. That same Holy Spirit. Él está aquí ahora. Ese mismo Espíritu Santo. Before we start that meeting in here for the baptism, our brother's making ready. I wonder this. Antes de comenzar ese servicio aquí de bautismos, mientras los hermanos se preparan, me pregunto esto. I wonder if there's any in here that didn't get prayed for this morning. And you're sick. Let's see your hand. Go up. Put up your hands if you're sick and needy and you did not get prayed for this morning. Me pregunto si hay alguien aquí por el cual no se oró esta mañana. Y usted está enfermo. Queremos ver su mano levantada.
Levanten las manos si están enfermos y necesitados y no se oró por ustedes esta mañana. No prayer cards or nothing, just sick and afflicted. No tienen tarjetas de oración ni nada. Solo los enfermos y afligidos. All right. Let's bow our heads just a moment. Muy bien, inclinemos nuestros rostros por un momento. Lord, with this tightened throat, rusty voice, oh, I pray that you will sink into the heart, the seed anyhow, into the people's heart that we must be identified with you. Señor, con esta garganta tensa y voz ronca, oh, yo pido que de todos modos tú hagas penetrar la simiente en el corazón del pueblo, de que tenemos que identificarnos contigo. For it's an old proverb here on earth, the bird is known by his feathers, and the man is known by the company he keeps. Porque es un antiguo refrán aquí en la tierra. Se conoce al ave por su plumaje. Y dime con quién andas, y te diré quién eres. And dear Heavenly Father, we pray that you'll be our company. Y, amado Padre Celestial, oramos que tú seas nuestra compañía. Lord, let us have you if it costs everything that we have on this earth. Let us be identified as that man really lives with God. His company is God. Señor, concédenos tenerte a ti, aun si nos cuesta todo lo que tengamos en esta tierra, que seamos identificados como ese hombre realmente vive con Dios. Dios es su compañía. Let it be said like it was with Peter and John after they had passed through the gate called Beautiful and said, I don't have any money, but what I do have, I'll give you. Permite que se diga como se dijo de Pedro y Juan, después de que pasaron por la puerta llamada Hermosa, y dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo, te doy. And the crippled man was made well. Y el hombre cojo fue sano. And when before the courts, the people said, they perceived they were ignorant and unlearned. Y luego, ante los tribunales, la gente dijo que se daban cuenta que eran sin letras y del vulgo. They had no education, but they did perceive that they had been identified with the right kind of company. They had been with Jesus. No tenían educación, pero veían que ellos se habían identificado con el tipo de amistad correcta. Ellos habían estado con Jesús. God, that's my heart's desire. To be identified with you as one of your servants, as one who loves you, one who would be true to you and keep the sayings of your book and do all that I know to do that's right. Dios, ese es el deseo de mi corazón, ser identificado contigo como uno de tus siervos, como alguien que te ama, alguien que será fiel a ti y guardará los dichos de tu libro. Y que hará todo lo que sea hacer, que sea correcto. Now, Father, will you again tonight identify yourself among us that the people might know that this is just not something, oh, some special time or something on that order, Lord. Ahora, Padre, te podrías identificar de nuevo esta noche entre nosotros para que la gente sepa que esto no es algún, oh, un tiempo especial o algo de ese tipo, Señor. Let it be known tonight that you're the same God that was here this morning. Que sea sabido esta noche que tú eres el mismo Dios que estuvo aquí esta mañana. Amen. You have the same power and the same things that you did this morning you can do again tonight. You promised that they'll be in the last days. Tú tienes el mismo poder y las mismas cosas que hiciste esta mañana. Puedes hacerlas de nuevo esta noche. Tú prometiste que se harían en los últimos días. Many here couldn't perceive enough faith. We pray that you'll give them faith now. Muchos aquí no pudieron percibir la fe suficiente. Oramos que tú les des fe ahora. Let thy spirit be identified among us. For you said,
The works that I do shall he also that believeth on me. Y permite que tu espíritu sea identificado entre nosotros, porque tú dijiste, las obras que yo hago, él también las hará, el que cree en mí. Amen. So I pray, God, that you'll identify that you are here with us tonight and are still love us. Entonces, oro Dios que tú identifiques que estás aquí con nosotros esta noche y estás, aún nos amas. And you want every person in here that hasn't been baptized to come and be identified with you. Y tú quieres que cada persona aquí que no ha sido bautizada, que venga y se identifique contigo. That they too might be partakers of this wonderful grace that can be transferred from us to him and from him to us, our guilt to him and his grace to us. Que ellos también puedan ser partícipes de esta maravillosa gracia que puede ser transferida de nosotros a él y de él a nosotros. Nuestra culpa hacia él y su gracia hacia nosotros. Grant it, Lord. Hear our prayers as we ask in the name of Jesus, thy Son. Amen. Concédelo, Señor. Escucha nuestras oraciones porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. We are standing in the shadow of the justice of God. Estamos parados a la sombra de la justicia justa de Dios. Every time that two or three are gathered together in the name of Jesus Christ, he promised he'd be in their midst. Cada vez que dos o tres se reúnen en el nombre de Jesucristo, él prometió que estaría en medio de ellos. Now I don't know. I guess part of the prayer cards is taken up. Some of you may still have some. Many of you don't have prayer cards. Bueno, no sé. Me supongo que se han recogido una porción de las tarjetas de oración. Puede ser que algunos de ustedes todavía tengan algunas. Muchos de ustedes no tienen una tarjeta de oración. It doesn't matter whether you have or whether you have not. If you're sick, you're sick. No importa si la tiene o no. Si usted está enfermo, está enfermo. And if this God who wrote this Bible, do you solemnly believe in him? Y si este Dios quien escribió la Biblia, ¿creen ustedes solemnemente en él? If he shall return again into our midst to prove himself besides of the preaching of the word that he's here, convincing sinners that he's here. Si él regresara nuevamente en medio nuestro para probarse a sí mismo, además de la predicación de la palabra, que él está aquí, convenciendo a los pecadores de que él está aquí. If he is sure to heal the sick and would reveal the cause as he did when he was here on earth, would you gladly accept your healing? Si él está aquí para sanar a los enfermos y revelar la causa como lo hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿aceptarán ustedes con gusto su sanidad? If you will raise your hand just anywhere. Si lo hace, levante su mano donde esté. We ain't got no, I don't know what prayer cards they're giving them. We're not going to have prayer cards. Just you pray. Amen. And you believe. No tenemos, yo no sabría qué tarjetas de oración les dio a ellos. No vamos a tener tarjetas de oración. Solo ore usted y crea. And if he will do so and will identify himself, you should be ashamed not to identify yourself with him then. You should do it. Y si él lo hace y se identifica a sí mismo, entonces ustedes deberían avergonzarse de no identificarse con él. Deben hacerlo. I hear is a straight challenge. Bueno, este es un desafío directo. In the church this morning we gave prayer cards and called them to the altar and prayed for them. En la iglesia esta mañana dimos tarjetas de oración y los llamamos al altar y oramos por ellos y the Holy Spirit shook with such a great time until I felt them pull me on the sides. It was time to go because I was weak. El Espíritu Santo sacudió dando un momento tan maravilloso hasta que sentí que me jalaban de los lados. Era hora de irme porque estaba débil. And now here I'm saying you that don't have prayer cards or whatever you are standing out there in the audience, you challenge.
Y ahora, aquí estoy diciéndoles a ustedes que no tienen tarjetas de oración o como estén, sentados allá en la congregación. Su desafío. I challenge you to do this, to believe that the story I've told you of Jesus Christ is truth. Yo los reto a que hagan esto, que crean que la historia que les he contado de Jesucristo es la verdad. And you pray if you're sick. No matter, this morning I tried to see if I could find people that wasn't with the tabernacle. Y oren ustedes, si están enfermos. No importa, esta mañana intenté ver si podía encontrar personas que no fueran del tabernáculo. Tonight I don't care where you're from. You just pray. Esta noche no me importa de dónde sean, solo oren. Now if that great Holy Spirit of God that we have the picture of there, if he will come into this midst. Entonces, si ese gran Espíritu Santo de Dios, de quien tenemos la foto allí, si Él viene a nuestro medio. You've heard me preach it so much that he promised the things that he would do, that, and then when he was on earth, when he come back into our flesh, he would do the same thing. Ustedes me han oído predicarlo tanto, que Él nos prometió cosas, que Él haría eso. Y luego, cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él regresara a nuestra carne, Él haría lo mismo. Now, if you're sick, pray. Challenge you. Ahora, si ustedes están enfermos, oren. Yo los reto. Challenge God. Say, God, Brother Branham don't know me. He knows nothing about me. Reten ustedes a Dios. Digan, Dios, el hermano Branham no me conoce. Él no sabe nada de mí. But if you'll just let him turn to me and let me touch your garment, then you speak, I'll know that you're in connection with this church. Pero si tú solo le permites dirigirse a mí, me permites tocar el borde de tu manto, entonces habla tú y yo sabré que estás en conexión con esta iglesia. The church is the believers. La iglesia es los creyentes. Then I'll know that you're the same yesterday, today, and forever. And you pray. Entonces sabré que tú eres el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Y ustedes oren. I just feel led to do that. I don't know why I did. But I feel led to do it. Simplemente me siento dirigido a hacer eso. No sé por qué lo hice, pero me siento dirigido a hacerlo. Now if you'll raise your hand. Right here, looking at me, is the little woman that had her hand up like this praying just a few minutes ago. Ahora, por favor, levanten el rostro. Aquí mismo, mirándome, está la mujercita que levantó la mano, así, orando, hace unos minutos. And she's praying for somebody else besides herself. Y está orando por alguien más, aparte de sí misma. I've never seen the woman in my life as I know of. She looked total stranger to me. Nunca he visto a la mujer en mi vida, que yo sepa. Es completamente desconocida para mí. But she's praying for her daughter, for about an operation. Pero ella está orando por su hija, con respecto a una operación. You're not even from this country. You're from Texas. That's thus saith the Lord. Usted ni siquiera es de esta región. Usted es de Texas. Es así, dice el Señor. Do you have a prayer card? You don't. Well, you don't need one. Believe with all your heart. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No la tiene? Usted no la necesita. Crea con todo el corazón. How did I know what you were praying about? Can't you see the God of heaven reveals the secrets of the heart? ¿Cómo supe yo de lo que usted estaba orando? ¿No pueden ver que el Dios del cielo revela los secretos del corazón? Didn't Daniel say that in his day? God reveals the secrets of the heart. ¿No dijo eso Daniel en su día? Dios revela los secretos del corazón. There's a lady sitting next to you there. She was so happy about it. She had heart trouble. And she wants to be prayed for, so if you'll just lay your hand over on her, all right. Hay una señora sentada al lado suyo allí. Se puso muy contenta por eso. Ella tenía problemas cardíacos y desea que se ore por ella.
Así que, por favor, ponga usted su mano sobre ella. Muy bien. Now you go back to Chicago and be made well. Amen. Bueno, regrese usted a Chicago y sea sana. Amén. I don't know that woman either. Know nothing of her. But God knows you. Tampoco conozco a esa mujer. No sé nada de ella. Pero Dios la conoce a usted. See, he's making himself identified with us. If thou canst believe, all things are possible. Ven, él se está identificando con nosotros. Si puedes creer, todo es posible. This little Jewish woman sitting here, she is praying too. That's right. You was praying for me to say something to you. Esta pequeña mujer judía, sentada aquí, ella también estaba orando. Así es. Usted oraba para que yo le dijera algo a usted. I seen your troubles this morning, but I just didn't call it. But them feet you've been bothered about is going to get well, so don't you worry. Yo vi sus problemas esta mañana, pero simplemente no lo dije. Pero esos pies que le han molestado van a sanar. Así que no se preocupe usted más por eso. You believe too? Little lady sitting here? You believe me to be his prophet or his servant? I don't know you. God knows you. ¿Cree usted también, la damita sentada aquí? ¿Cree usted que soy su profeta o su siervo? Yo no la conozco a usted. Dios la conoce. But if he is God's spirit with us, then he'll do like Jesus did. Pero si él es el Espíritu de Dios con nosotros, entonces, él hará como hizo Jesús. Usted estaba orando y parece que algo me llamaba la atención a usted. Allí está el ángel del Señor junto a ella. If you'll believe, your heart trouble will cease. Arthritis. Si usted cree, su problema cardíaco cesará. Y la artritis. Your name is Miss Wisdom. That's right. You go back and be well, Miss Wisdom. Su nombre es señorita Wisdom. Así es. Regrese y sea sana, señora Wisdom. I've never seen the woman in my life. But he's God. If you'll just believe it. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Pero él es Dios, si ustedes solo lo creen. Here. Look here. See a little lady standing with her hand up like this to your mouth? Esto. Miren esto. ¿Ven ustedes a esa damita sentada allí con su mano levantada así en su boca? Ay, ¿no pueden ustedes ver esa luz colgando allí mismo sobre la mujer? Now look, comes right down towards her. I see it breaking. Bueno, miren, baja directamente sobre ella. Veo que eso se abre. She's got trouble with the liver. Bother the liver trouble. It's a gallbladder trouble. Ya tiene problemas con el hígado. Padece de un problema al hígado. Es un problema de la vesícula biliar. Well, you're Mrs. Palmer. That's it. I remember now who I didn't see. It's just a vision. I see you studying my brother Palmer. That's right, sister. Bueno, usted es la señora Palmer. Así es. Ahora la recuerdo. No vi. Solo es por la visión. La veo sentada junto al hermano Palmer. Así es, hermana. Now you go and be well. Believe with all your heart. Ahora vaya y sea sana. Crea de todo corazón. There's a little lady sitting behind her too that looked up kind of astonished. Right behind her. De hecho, hay una damita sentada detrás de ella que levantó la vista algo sorprendida. Allí mismo, detrás de ella. You think the tonsil trouble of those two children relieve it, sister? And you also? And go on your own home and rejoice and be happy. ¿Cree usted que el problema de las amígdalas de esos dos niños los dejará, hermana? ¿Y a usted también? Entonces siga su camino a casa y alegres y sea feliz. Put your hand over on the babies, both of them with those troubles, and your trouble left also. Yeah.
You're healed in the name of the Lord Jesus. All of you, you'll get well, be well. Ponga la mano sobre los bebés, ambos con esos problemas, y su problema también se fue. Usted está sana, en el nombre del Señor Jesús, todos. Ustedes van a sanar, estarán bien. Can you see the living God lives today? He's just as great anywhere, isn't he? ¿Pueden ustedes ver que el Dios viviente vive hoy? Él es igual de grandioso en cualquier lugar, ¿verdad que sí? Don't you want to be identified with him? Certainly you do. Sure you want to. ¿No quieren ustedes identificarse con él? Claro que sí. Seguro que quieren. Now let us bow our heads just a moment before it weakens me so much. Inclinemos ahora nuestros rostros por un momento. Antes de yo, eso me debilita mucho. How many wants to be remembered in prayer just now saying, God, be merciful to me. I now want to believe the Lord Jesus. I want all my troubles straightened out now. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración en este momento? Al decir, Dios, ten misericordia de mí. Ahora quiero creerle al Señor Jesús. Yo quiero que todos mis problemas se solucionen ahora. God be with you. Dios sea con ustedes. Lord, who brought again Jesus from the dead, the God of heaven, I pray thee in their behalf that this will be the hour that they'll believe. Señor, quien trajiste de nuevo a Jesús de entre los muertos, el Dios del cielo, te oro a ti, de parte de ellos, que esta sea la hora en que ellos crean. Come forward if they've never did it before and be identified with Jesus Christ here in this pool tonight. Que vengan al frente si nunca lo han hecho antes y se identifiquen con Jesucristo aquí en este bautisterio esta noche. For the scripture said that if we are buried with him unto baptism and share with him in his death, we'll also share in the resurrection with him. That is a promise. Porque la escritura dice que si somos sepultados con él en bautismo y somos partícipes con él en su muerte, también participaremos de la resurrección con él. Es una promesa. And the great Saint Peter of old said, for us to repent and to be baptized into the name of Jesus Christ for remission of sins, and we shall receive the gift of the Holy Ghost. Y el gran San Pedro de antaño nos dijo, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiremos el don del Espíritu Santo. All this week, here sits my daughter-in-law, Lord, little Lois hungering and thirsting and fasting and waiting. Toda esta semana, aquí está sentada mi nuera, Señor, la pequeña Lois, hambrienta y sedienta, ayunando y esperando. There sits my sister back yonder, hungering and thirsting and fasting and waiting. Allí atrás está sentada mi hermana, hambrienta y sedienta, y ayunando y esperando. Oh, Lord, send the Holy Ghost just now somehow into this building and strike their soul to the power of the resurrection. Oh, Señor, envía el Espíritu Santo ahora, de alguna manera, en este edificio, y toca sus almas con el poder de la resurrección. And may they rise to their feet in the resurrection power and be identified with Jesus Christ in his resurrection. Grant it, Lord. Y que se pongan de pie en poder de resurrección y se identifiquen con Jesucristo en su resurrección. Concédelo, Señor. Forgive every sin, omit everything that's wrong, Father, and give us thy grace as we pray in Jesus Christ's name. Perdona todo pecado. Ignora todo lo errado. Padre, y danos tu gracia mientras oramos en el nombre de Jesucristo. Heal all the sick and the afflicted. Lord, you're here, you're God. You prove yourself God. Sana a todos los enfermos y afligidos. Señor, tú estás aquí. Tú eres Dios. Tú has probado que tú eres Dios. And we pray that knowing the nature of your spirit, that you performed a few things and then disappeared from them, was gone somewhere else, and into another city, and out and gone. Y oramos porque conocemos la naturaleza de tu espíritu, que tú realizaste algunas cosas y luego desapareciste de ellos. Fuiste a otro lugar y a otra ciudad, y saliste y desapareciste. But you left the mark behind that the living God lived. Pero tú dejaste atrás la marca de que el Dios viviente vivió, y...
I pray, Lord Jesus, that this has been an impression upon the people's hearts that they'll never forget that the Holy Spirit is present to heal and to save and to fill with His goodness. We pray in Jesus' name. Amen. Oro, Señor Jesús, que esto deje una impresión en los corazones de la gente, que ellos nunca olviden que el Espíritu Santo está presente para sanar y para salvar y para llenar con su bondad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. How many here was to be baptized? Will you raise your hands? It's got your things ready. Ahora, ¿cuántos aquí están para ser bautizados? Por favor, levanten la mano, los que tengan sus cosas listas. You can make ready then for the waters just in a few moments. Ustedes pueden prepararse entonces para las aguas, solo en unos momentos. And now, while we're waiting on the Holy Spirit just for a few moments, how many here has not received the Holy Ghost as yet and desiring, praying earnestly, receive the Holy Ghost? Y ahora mientras esperamos al Espíritu Santo, solo por unos momentos, ¿cuántos aquí todavía no han recibido el Espíritu Santo y están deseando, orando fervientemente, poder recibir el Espíritu Santo? Teddy, if you will, or some of you to the piano right away. We're going to sing some hymns just now. Teddy, por favor, o alguno de ustedes, al piano inmediatamente. Vamos a cantar algunos himnos ahora mismo. Wow. The women that's going to make ready for baptism go over in this room, and the man go over in this room that's making ready for baptism while we get ready for the event. Mientras las mujeres que se preparan para el bautismo vayan a esta sala, y los hombres vayan a esta sala, quienes se están preparando para el bautismo, mientras nosotros también nos preparamos para el evento. And then we're going to be waiting on the Holy Spirit to come to us and to reveal to us the things that He wants us to do. Y luego vamos a esperar que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos revele las cosas que Él quiere que hagamos. Then we'll turn the lights out in the main auditorium. The minister will be into the waters of here. And then we will have the ceremony of the baptizing. Luego apagaremos las luces en el auditorio principal. El ministro entrará en las aguas de aquí. Luego vamos, tendremos la ceremonia del bautismo. Just a moment, just before you turn the light out, Brother Evans, I want to read some scripture while we're waiting just for a moment, if you will. Solo un momento antes de apagar la luz, hermano Evans. Quiero leer unas escrituras mientras esperamos. Solo un momento, por favor. Father, begin to make ready. I'd like to read some scripture here. Mientras comienzan a prepararse, me gustaría leer unas escrituras aquí. How many believes that God is infinite? Sure, He's here right now. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? Por supuesto, Él está aquí ahora mismo. The only thing you have to do to receive the Holy Ghost is rise and accept Him. Lo único que usted tiene que hacer para recibir el Espíritu Santo es levantarse y aceptarlo. Why, His power has proven that He's here. Pues, su poder ha probado que Él está aquí. How could we have one shadow of doubt? His blessed holy presence is bathing our soul. ¿Cómo podría quedarnos alguna sombra de duda? Su bendita y santa presencia simplemente baña nuestra alma. I feel like I could scream to the top of my voice of His goodness and His mercy endureth forever and ever. Siento que yo podría gritar hasta lo más alto de mi voz por su bondad y su misericordia es para siempre jamás. He's here. My heart is burning and filled with joy and exceeding gladness because of His presence. Él está aquí. Mi corazón arde y está lleno de alegría y de sumo gozo por su presencia. Before they shall turn the lights, I want to read out of Acts the first chapter. Antes de que apaguen las luces, quiero leer de Hechos, el capítulo 1. And I believe that every man, minister, or person in your evangelist or what more, that there will be this, that God is infinite. Y creo que cada hombre, ministro o persona aquí, evangelista o lo que sea, que habrá esto, que Dios es infinito. God cannot do one thing one way and then turn around and do it another way. He's got to do it the same way every time.
hasn't it? Dios no puede hacer una cosa de una manera y luego darse la vuelta y hacer esto, hacerlo de otra manera. Él tiene que hacerlo de la misma manera todas las veces. ¿Verdad que sí? This was the proclamation that went forth from God. Esto fue lo proclamado de parte de Dios. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, the man approved of God among you by wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Varones, israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, el varón aprobado por Dios entre vosotros, con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. What kind of signs did he do to prove he was Messiah? By knowing the thoughts in their hearts. Is that right? ¿Qué tipo de señales hizo él para probar que él era el Mesías? Al conocer los pensamientos en sus corazones. ¿Verdad que sí? What Peter said, by signs and wonders, God proved that he was with him. Lo que Pedro dijo, con señales y prodigios, Dios demostró que él estaba con él. Him being delivered by the determinate counsel, the foreknowledge of God, ye have taken him by wicked hands, you've crucified and slain him. A este entregado por el determinado consejo, el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a él. Whom God has raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holding of it. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. For David spake concerning him, I foresaw the Lord always before my face. He's on my right hand, and I shall not be moved. Porque David dijo de él, veía al Señor siempre delante de mí. Él está a mi diestra, y yo no seré conmovido. Wherefore did all my heart rejoice, and my tongue was made glad. Moreover, my flesh shall rest in hope. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y mi carne descansará en esperanza. Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Thou hast made known to me the way of life. Thou shalt make me full of joy with my countenances. Me hiciste conocer el camino de la vida. Me llenarás de gozo con mi presencia. Men and brethren, let me freely speak to you of the patriarch David, that he's both dead and buried, and his sepulcher is with us unto this day. Varones, hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Therefore, being a prophet, knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to set on his throne. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither did his flesh see corruption. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni vio su carne corrupción. This Jesus has God raised up, wherefore we are witnesses. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Oh, that just thrills me. We still are his witness. He was raised up from the dead. He lives tonight. Oh, cuánto me emociona eso. Nosotros aún somos su testigo. Él fue resucitado de la muerte. Él vive esta noche. Therefore, being by the right hand of God exalted in heaven, received of the Father the promise of the Holy Ghost, he has shed forth this which you now see and hear. Así que, exaltado por la diestra de Dios,
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. For David is not ascended into heaven, but he said himself, the Lord said unto my Lord, set thou on my right hand, till I make thy foes thy footstool. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Therefore let all the house of Israel know surely that God has made this same Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Now, what language was he speaking in? All those languages of the world heard him. Ahora, ¿en qué idioma hablaba él? Que todos esos idiomas del mundo lo oían. Now, when they, the peoples, heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Al oír esto, ellos, la gente, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? A while ago, they was crazy to them. Now, after that mighty sermon that was going forth to every nation standing there, men and brethren, what can we do? Un momento atrás eran locos para ellos. Ahora, después de ese poderoso sermón que se dirigía a todas las naciones que se encontraban allí, varones y hermanos, ¿qué podemos hacer? Then come the prescription. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Luego vino la receta. Luego respondió Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. For the promise is unto you, to your children, and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this onward generation. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. If that ain't the same gospel we're preaching today, save yourselves from this onward generation. ¿Acaso no ese es el mismo evangelio que estamos predicando hoy? ¡Sálvense ustedes de esta perversa generación! Many signs and wonders being wrought, the presence of Jesus Christ showing himself alive. Se están obrando muchas señales y maravillas, la presencia de Jesucristo mostrándose vivo. And the same baptism that was commissioned right here is commissioned right here at the pulpit too tonight. Y ese mismo bautismo que fue comisionado allí mismo también ha sido comisionado aquí mismo del púlpito esta noche. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added to them about 3,000 souls. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a ellos aquel día como 3,000 personas. Dear God, those the rooms are standing full of people being identified in baptism with you. Querido Dios, aquellos, los cuartos están repletos de personas identificándose en el bautismo contigo. I pray thee, Lord, in their stead, that if you will just kindly, Lord, at this hour, when they come from the water, may there be something happen to them, that their souls will be filled with the Holy Ghost. Te pido, Señor, por ellos que amablemente, por favor, Señor, en esta hora, cuando salgan del agua, que les suceda algo, que sus almas sean llenas del Espíritu Santo. May they come forth and leave the water, go forth to manifest you in preaching the gospel, teaching the Sunday schools, speaking with tongues, interpreting tongues.
Que ellos vengan y cuando salgan del agua, vayan manifestándote al predicar el Evangelio, al enseñar en la escuela dominical, hablando en lenguas, interpretando lenguas. Doing signs, wonders, and miracles, and above everything, the love of God burning in their souls with meekness and gentleness and patience and humbleness. Obrando señales, prodigios y milagros, y sobre todo, que el amor de Dios arda en sus almas con mansedumbre y dulzura y paciencia y humildad. Lord, I commit them to you. They are the trophies of this revival. And I pray that you will keep them in your care. Señor, te los encomiendo. Ellos son los trofeos de este avivamiento. Y pido que tú los guardes bajo tu cuidado. And someday, as I'm standing here praying over your Bible, after I preach from it, and declare with all my heart what I think to be the truth as you will reveal it to me. Y algún día, estoy aquí parado orando frente a tu Biblia, después de que he predicado de ella y he declarado con todo mi corazón lo que creo que es la verdad, como tú me la revelas. And Lord, we're waiting on their baptism, just as we're all in the audience here waiting for the resurrection. Y Señor, esperamos sus bautismos, así como todos estamos esperando en el auditorio, aquí, la resurrección. Someday, Lord, while we're standing together in heavenly places, may there come a sound from heaven, the trumpet will sound, and the dead in Christ shall rise first. Y algún día, Señor, mientras estemos juntos en lugares celestiales, que llegue un sonido del cielo. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. May we be caught up with him to meet the Lord in the air, and forever be with him. Grant it, Father. Que podamos ser arrebatados con él para encontrarnos con el Señor en el aire y estar con él para siempre. Concédelo, Padre. Keep us healthy and happy and full of zeal. Manténnos con buena salud y contentos y llenos de celo. We do not ask for money. We do not ask for easy things. We just ask to be like Jesus. No pedimos dinero. No pedimos cosas fáciles, solo pedimos ser como Jesús. We want to be identified with him, with the kind of spirit that was in him, meek, gentle, always about the Father's business. Queremos ser identificados con él, teniendo la clase de espíritu que estaba en él, manso, apacible, siempre en los negocios del Padre. Lord, in the closing hour of this revival and this identification of many of the precious people, continue to identify yourself by giving them the Holy Ghost. Grant it, Father. Señor, en la hora de clausura de este avivamiento y esta identificación de muchas de las personas preciosas, sigue identificándote, dándoles el Espíritu Santo. Concédelo, Padre. Bless this little tabernacle, bless every minister, every person that's attended it, every church that's been here. Bendice este pequeño tabernáculo. Bendice a cada ministro, a cada persona que ha asistido, cada iglesia que ha estado aquí. Lord, I pray that you'll send a revival in every church throughout the world. Señor, oro que envíes un avivamiento a toda iglesia alrededor del mundo. And we'll see them come together with one heart and one accord for the rapture and grace of Jesus Christ to be given among us. We ask in Jesus' name, amen. Y las veremos unirse en un corazón y unánimes, para que la gracia del rapto de Jesucristo no sea dada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now the lights will be out in the main auditorium for a while. Ahora se apagarán las luces en el auditorio principal por un momento. These handkerchiefs have been prayed over. Ya se oró por estos pañuelos. And now the lights will be out for just a short time. And then just be quiet. And the minister will be baptizing just one right after the other. Y ahora las luces se apagarán solo por un momento y luego guarden silencio y el ministro bautizará uno tras otro hasta que terminemos con ellos. Ahora, si todos pueden ver. Ahora, y ese micrófono. Bajen ese micrófono hacia el fondo del tanque. Sí, está bien. Parece mejor, sí.
¿Esto es para la grabadora? Muy bien, él se encargará de eso. Yo mismo quería hacer esto esta noche, pero estoy muy caluroso y el hermano Neville ha estado descansando y queremos que el pastor también tenga algo para que participe en esto. Es un hermano muy fino. En un momento se apagarán las luces en el auditorio principal. Luego ustedes podrán ver por medio de un gran espejo colgado allí detrás. Se ve bien el tanque donde entrarán a bautizar. Tan pronto como los tengan listos. Y cada vez cuando bauticen, ellos, los ancianos, cerrarán la cortina. Eso evitará por las mujeres mientras entran y salen del agua. Y entonces vendrán uno tras otro. Usted dirá su nombre, dirá quién es, y los bautizarán en el nombre de Jesucristo. Bueno, recuerden, solo como un ministro responsable por este evangelio que se me ha encomendado, yo les recomendaría a cualquiera que no haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo que se vuelva a bautizar. Esto fue dicho por Pablo. Aún allá, cuando habían sido bautizados de una manera, sin el nombre, él dijo que ellos tendrían que ser bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo. Él dijo, si viniere un ángel, enseñare otra cosa, que sea anatema. Eso se encuentra en Gálatas, Gálatas el capítulo 1 y el versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciare cualquier otro evangelio, que o sea anatema. Bueno, justo antes de comenzar la ceremonia, ¿pueden todos ver? Descendió a las aguas de la muerte. Ahora nos unimos a los ministros del Evangelio, por medio de la cual nosotros... Amen. Praise our God. Un amigo mío muy personal de allá de... Esta señora es una amiga muy personal de Oral Roberts. Ella y su esposo, otro gran soldado, un gran ganador de almas para Dios, el hermano Oral Roberts, uno de mis amigos personales. Sí.